¿Qué tal, doctores? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la sesión de, del día de hoy, la, la segunda parte. Disculpen la tardanza, tenía aquí unos problemas técnicos y los estaba arreglando. Y ya acabo de activar el audio. No, no había hablado nada, por los que se preguntan si, si se escuchaba algo. Entonces voy aquí. Este vamos a continuar. En esta parte donde quería que hubiéramos hace rato la, la imagen de los nervios craneales, ya platicábamos hace rato acerca de esta bonita imagen que observábamos de Nielsen, donde estaba el origen aparente de los nervios craneales. pero aquí tenemos este que es un poco bueno me, me gusta un poquito más. Aquí estamos observando las estructuras, igual los nervios craneales que se encuentran en esta porción. Observamos cómo está la emergencia de ellos y bueno, ya platicamos hace rato de cómo se observa muy bien en esta porción de acá a el cuarto nervio craneal originándose en esta parte de aquí por debajo de los colículos inferiores en esta porción y cómo este nervio craneal troquea se dirige hacia la fisura orbitaria superior donde después emergerá del cráneo para inervarnos al oblicuo superior. Entre otras estructuras que podemos observar aquí, miren, aquí se observa un nerviosote bien grueso que está emergiendo en la cara anterolateral del puente, el cual es trigémino. Y bueno, aquí se localiza el ganglio trigeminal a nivel de la fosa craneal media, donde está dando origen a los tres, a las tres ramas, a los tres gemelitos, a 51, la rama oftálmica, a 5.2, la rama maxilar, y a 5.3, la rama mandibular. Miren, se ve muy bonito, de hecho es el nervio craneal que se ve más gordo de todos. En esta parte también encontramos, se puede observar en la parte superior, aquí, miren, se observa aquí muy bonito al nervio olfatorio. Este nervio olfatorio se observa en la porción del tracto olfatorio que se localiza en esta porción. Inferiormente hacia acá, encontramos parte del de nervio óptico. Que se dirige o viene por acá de este globo ocular, el vulvo ocular, que viene hacia esta porción. Y bueno, ya en unos momentos platicaremos un poquito más acerca de ello. Bueno, entre otros nervios canales que se encuentran por acá, observamos un nervio craneal que se está originando del surco retroolivar y del surco preolivar. Aquí miren, eh, bueno, ahorita menciona estos nervios canales, pero en esta porción de aquí, se encuentra al, sexto, el, perdón, al séptimo nervio craneal y al octavo nervio craneal, el vestíbulo coclear en esta porción de aquí. Recordemos que el 7 y el 8 se van juntos para meterse al meato acústico interno y se van a estar introduciendo a, por esa parte del de cráneo. El 7 está en esta parte superior, el facial, y luego aquí abajito está el vestíbulo coclear que se está introduciendo al meato acústico interno. Luego... En esta porción de aquí <laughs> encontramos al número porno. En esta porción, aquí está glosofaringio, aquí está el vaguito y por acá se observa el accesorio en esta porción que se localiza aquí. Recordemos que están emergiendo por el surco retrolivar y se están introduciendo por el foramen yugular localizado en la fosa craneal posterior. Entre otras estructuras que se encuentran acá, encontramos aquí al bonito cerebelín. Miren, aquí está el cerebelo en esta porción. Eh, y bueno, aquí observamos al cuarto ventrículo en esta división. Y bueno, este cuarto ventrículo ya veremos más adelante que se conecta con el tercer ventrículo a través del acueducto mesencefálico o de Silvio. Y hacia inferior se continúa con la, el conducto ependimario que ya se localiza en la médula espinal. Aquí también observamos, en esta porción de acá, se logra observar a los colículos superiores en esta parte y a los colículos inferiores aquí, que en su conjunto están formando a la lámina cuadrigémina en esta porción. Aquí también se observa parte del de bonito tercer ojo, a la glándula pineal, que eh, ya veremos que forma parte del epitálamo, la cual secreta melatonina este, a partir de la serotonina y muy importante para regular el ciclo circadiano. De hecho, ya veremos que se considera por ahí un reloj biológico. Entonces, bueno, aquí están las estructuras que se mencionan en esta porción de, eh, en esta, en este corte y en esta vista de cómo van los nervios craneales siguiendo su trayecto hacia sus diferentes eh, puntos de inervación. Entonces, eh, ya platicábamos hace rato acerca de las diferentes estructuras que se localizaban en la cara anterior del tronco encefálico. En esta parte de acá, lo que a mí me llama la atención, bueno, en esta parte de acá Observamos parte de el, los nervios ópticos. Aquí en estas porciones están los nervios ópticos. Y aquí se observa cómo está el quiasma y luego por acá van los tractos ópticos en esta porción. Aquí lo que quiero que vean es el tronco encefálico, cómo en estas partes están los pedúnculos cerebrales en esta porción. Y aquí se encuentra otro pedúnculo cerebral en esta otra porción. Aquí estamos observando la cara anterior del puente. Y aquí lo que llama la atención, muy, muy importante, se encuentra el surco vacilar en esta porción de acá. Igual por acá, a nivel de la fosa interpeduncular, en esta porción de acá, están haciendo el tercer nervio craneal. Si lo pueden ver, está por acá bajito Entonces, aquí se encuentra bien, se ve muy bonito el surco vacilar en esta porción. Y aquí está el bonito puente. Luego, aquí de color eh, verde, está el surco médulo pontino, que me separa el puente del bulbo raquídeo. Adelante, en esta porción están las pirámides. Aquí se encuentran las olivas en esta porción. Y bueno, ya el surco preolivar en esta porción y el surco retroolivar en la parte posterior. Y esta sería la carita anterior, ya en la imagen de Yokochi en esta porción, las estructuras que más este, antes mencionábamos. Y bueno, vamos a continuar estudiando la cara posterior de este tronco encefálico, todavía a nivel de la configuración externa. Vámonos aquí a hablar este tantito. Vamos aquí a darle finalizar a la presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla y vámonos a nuestros lienzos. Pues ya aquí ya dejé de compartir la pantalla y voy a volver aquí a compartir la pantalla. En, aquí en el iPad vamos a, a compartirla. Y vámonos de regreso a los lienzos en esta porción de aquí donde, donde las encuentro. Y aquí están. Entonces, ya platicábamos hace rato de la configuración eh, externa a nivel de la carita anterior, y ahora vamos a hablar aquí de la cara posterior en esta porción. Entonces, aquí se sigue grabando todo. Me dejen, pongo aquí el eh, reanudar, ahí se sigue grabando. Vamos aquí a poner el chat. Eh, se escucha todo, muy bien. Entonces, aquí en la cara posterior, ya observando. Encontramos, ya mencionábamos, colículos superiores, colículos inferiores y por ahí el este, nervio troquear, el cuarto nervio cranial. Siguiendo con estas estructuras, aquí encontramos a los pedúnculos cerebelosos que corresponden, voy aquí a acomodar mis pinceles, corresponden a estas porciones que se localizan aquí. Aquí se encuentran los pedúnculos cerebelosos cere, en esta porción. Existen tres pares de pedúnculos cerebelosos. De, voy a hablar un poquito acerca de ellos en, esta, en, este, en este lienzo. Voy a acercarme a tita, aquí tantito. Y lo que voy a hacer a continuación es dibujar esa, esa cara lateral de mi tronco encefálico. En una cara lateral, aquí podríamos dibujar, aparte del mesencéfalo, aquí están los colículos superiores. Aquí estaría la protuberancia o el puente. Y luego por acá estaría el bulbo raquídeo o también conocido como médula oblongada. Eh, dorsal al tronco encefálico se localiza este bonito cuarto ventrículo en esta porción. Ya mencionábamos hace rato en nuestra imagen que observamos ahí de los atlas cómo se veía muy bien, muy bonito el cuarto ventrículo. También aquí, este, dorsal al tronco encefálico, se localiza el amigo cerebelín. Aquí lo encontramos, esto de color gris, este dibujo básico, fácil, es el cerebelo. El cerebelo y el tronco encefálico están en íntimo contacto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que del mesencéfalo hacia el cerebelo hay un puentecito que los conecta de mesencéfalo a cerebelo. Te vuelvo a repetir, aquí se localiza el mesencéfalo en esta porción, aquí está la protuberancia o puente y aquí se localiza el bulbo raquí. El mesencéfalo se conecta con el cerebelo. A través de un pedúnculo cerebeloso que recibe el nombre de pedúnculo cerebeloso superior. Así se llama este puentecito que los conecta. Luego, aquí encontramos a otro pedúnculo cerebeloso que conecta el puente con el cerebelo, el cual es el pedúnculo cerebeloso medio. Y finalmente, aquí se encuentra el otro pedúnculo cerebeloso, el cual es el pedúnculo, voy aquí a acercarme, el cual es el pedúnculo cerebeloso inferior. Hay dos de cada uno, son pares pedúnculo cerebeloso superior, 2, 2 del medio y 2 del inferior. La diferencia de cada uno aquí es de que de mesencéfalo y yo quiero, si yo estoy en mesencéfalo y quiero llegar a cerebelo, yo voy a tomar el puente que se llama pedúnculo cerebeloso superior. Si yo estoy en puente y quiero llegar a cerebelo, voy a utilizar mi puentecito, la guía que se llama pedúnculo cerebeloso medio. Y si yo estoy en bulbo raquídeo o a nivel de médula oblongada, yo voy a ocupar el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, resulta que van a ver aferencias y aferencias cerebelosas que van a estar entrando al cerebelo y van a estar saliendo del cerebelo. Ya les estaremos después, pero esto es algo muy importante que tienen que recordar: eh, cómo cada una de estas estructuras se comunica con el cerebelo. Ahorita yo realicé un corte donde corto a los pedúnculos cerebelosos y me los llevo, los corté. Y ahorita estoy observando aquí el tronco encefálico en una cara posterior, y aquí encuentro a estos pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso más grande es el que puse aquí de un color moradito en esta porción. Aquí se localiza el pedúnculo cerebeloso medio. Mira, es el más grande de todos, es el más gordito, es el, el hijo gordito. El pedúnculo cerebeloso medio, algo que tienes que recordar: en este pedúnculo cerebeloso medio van viajando las fibras, aquí te las voy a poner las fibras ponto cerebelosas. Vamos a poner aquí las fibras ponto cerebelosas. Estas fibras ponto cerebelosas participan en el neocerebelo, también conocido como el arquicerebelo. Están participando en el tracto eh, córtico ponto cerebelo dentado rubro espinal, también conocida como la vía sinergista, este, que ya veremos más adelante. Lo importante que tienes que recordar aquí, es que por el pedúnculo cerebeloso medio solamente por los siglos de los siglos vas a encontrar fibras pontocerebelosas. No vas a encontrar ninguna otras fibras que vengan de ningún otro lado. Aquí de color verde te estoy ilustrando en esta porción, estoy, estamos observando aquí al pedúnculo cerebeloso superior. Voy a acercarme un poquito y aquí te voy a señalar al pedúnculo cerebeloso superior en esta parte en el pedúnculo, super, pedúnculo cerebeloso superior entran y salen demasiadas eh, aferencias y referencias que ya comentaremos más adelante y finalmente aquí se localiza el pedúnculo cerebeloso inferior que algunos autores también le denominan el cuerpo restriforme en esta porción entonces pedúnculo cerebeloso superior pedúnculo cerebeloso inferior y el medio si yo estoy en mesencéfalo, utilizo este puentecito que se llama pedúnculo cerebeloso superior. ¿no? Ahí estaría ocupando a este pedúnculo cerebeloso superior. Si yo me localizo en puente, utilizo el pedúnculo cerebeloso medio, el tren que se llama pedúnculo cerebeloso medio. Y si yo me encuentro a nivel de bulbo raquídeo, pues ya utilizaré el pedúnculo cerebeloso inferior, que estoy ilustrando aquí de un color rosita en esta porción. Entonces, ahí está, pedúnculo cerebeloso inferior. Y bueno, en esta cara posterior, en esta cara dorsal del de tronco encefálico, yo encuentro una fosa que está aquí de color azul, la cual he delimitado de, en forma de un rombito, la cual recibe el nombre de fosa romboidea. La fosa romboidea, algo que tienes que recordar, está formando romboidea, forma el piso del cuarto ventrículo. Si te llega la pregunta en el examen, doctor, ¿Quién forma el piso del cuarto ventrículo, doctor? Tú vas a contestar. Sencillo, la fosa romboidea. Pero eso no es todo. En la fosa romboidea hay estructuras muy interesantes que te voy a ir eh, mostrando a continuación. Antes de hablar un poquito acerca de esta fosa romboidea, te voy a hablar un poquito acerca de estas estructuras que estoy aquí enfocando. Estoy haciendo un pequeño zoom. Aquí se encuentran unos tubérculos. Los puse de tres colores diferentes. Está un tubérculo de color rojo, un tubérculo de color verde y uno de amarillo. En estos tubérculos van viajando fascículos. Por ejemplo, el tubérculo más medial que se localiza en esta parte de rojito es el tubérculo de grácil. El de color rojito, aquí te lo voy a anotar, corresponde al tubérculo, vamos a anotarle aquí, es el tubérculo de grácil, donde va viajando este tracto. Eh, del de fascículo de grácil que ya comentábamos hace rato. Aquí de color verde va viajando su mejor amigo, el compañero, el mejor, el hermano este favorito de grácil, el cual es el fascículo de cuneiforme formándome el tubérculo. Aquí voy a poner el tubérculo de cuneiforme en esta porción. Voy a poner aquí tubérculo de cuneiforme que se localiza aquí. Y finalmente de color amarillo. Aquí está el tubérculo de las princesas. Es el tubérculo que a, toda, a todas las niñas les gusta, porque aquí se localiza el tubérculo ceniciento. Aquí lo voy a poner. Este de aquí es el tubérculo ceniciento, colega, ceniciento. Este tubérculo ceniciento, antes era llamado así, tubérculo ceniciento, el de las princesas. Pero hoy ya se conoce, otros autores ya hoy dijeron: no, a mí no me gustan las princesas. Y ya le pusieron el tubérculo trigeminal. Este tubérculo trigeminal se forma porque adentro de esta estructura de color amarillo, dentro del tallo cerebral, se encuentra el núcleo del tracto espinal del trigémino. Este núcleo del tracto espinal trigémino es un núcleo muy largote. De hecho, el trigémino tiene núcleos a nivel de todo el tallo cerebral. Eh, y bueno, uno de los núcleos que está a nivel de bulbo raquídeo es este, el núcleo del tracto espinal del trigémino, que es tan grande y gordo que forma el tubérculo de las princesas. El tubérculo ceniciento, o también conocido el día de hoy como tubérculo trigeminal. Aquí de color café se encuentra este surco, esta, que, este surco, esta estructura que mencionábamos hace rato en, en médula espinal. Aquí encontramos el surco medio posterior localizado en esta posición. Aquí está el surco medio posterior. Vamos a poner aquí surco medio posterior, localizado en esta parte. Este surco medio posterior, mira, fíjate bien, lo vamos, voy, aquí, voy aquí a realizar un pequeño zoom. Va a subir, va a subir y se abre aquí. A nivel de bulbo raquídeo, el surco medio posterior se está abriendo y forma este puntito que se observa muy bien en una imagen práctica, el cual los neuroanatomistas, ¿no? Denominaron ovex. El ovex no es más que una continuación, un punto de bifurcación del surco medio posterior que viene aquí de color café. Y este ovex se abre y ya aquí vamos a estudiar a la fosa romboidea. Entonces ahí está, fosa romboidea en esta posición. Entonces vamos aquí a. ¿A qué? ¿Qué dice Iván? ¿Mm? ¿Mm? No, Iván. Entonces aquí en la fosa romboidea encontramos eh, diferentes estructuras muy importantes. De entrada aquí, de color rojito, voy aquí a sacar, voy a sacar aquí de un color rojito, se localizan a los surcos limitantes. Entonces, aquí voy a poner de color rojo a un surco, vamos a poner aquí que se localiza un surco limitante en esta porción, ahí está un surco limitante, y de color rojo estoy escribiendo igual a otro surco limitante en esta porción. Entonces ahí se encuentran estos surcos limitantes. Los surcos limitantes están delimitando un área que puse como de un color morado en esta porción o azul, que es toda esta parte de acá, mira. De hecho, te la estoy pintando otra vez aquí de pequeñas líneas de color azul en toda esta parte de aquí, mira, aquí. Estas líneas de color azul están delimitando el área o zona vestibular. Aquí voy a sacarlo. Aquí se localiza el área vestibular. Profundo al área vestibular se localizan los núcleos vestibulares, que ya veremos estos cuatro núcleos vestibulares más adelante, cuando avancemos a la configuración interna del tronco encefálico. Luego, voy a acercarme aquí a esta parte, miren, y estas fibras que dibujé de color, aquí de un color verde, reciben el nombre de estrías medulares. Las dibujé ahí de color verde, espero que sí se vea ahí en la pantalla, según yo sí si se observan. Voy aquí a sacarles una flecha, y aquí. Esto representa de color verde a las estrías medulares. Estas estrías medulares se forman por eh, axones que se están decusando que provienen del núcleo arqueado o también conocido como arcuato, que está a nivel de bulbo raquídeo. Por debajo de estas estrías medulares, yo encuentro aquí dos bonitos trígonos, mira, dos triángulos a los cuales aquí les pusieron trígonos. Ya viste la forma de dos triángulos, mira, aquí hay uno. Aquí se encuentra un trígono que he puesto de color amarillo, el cual recibe el nombre de trígono del vago. Voy a sacarle aquí la flecha y aquí se localiza, voy a poner aquí el trígono del vago en esta porción. Aquí está el trígono del vago. Luego, de color rosa, en esta parte, eh, estoy señalando a otro trígono que es el trígono del hipogloso. Entonces, aquí voy a sacarlo hacia esta parte y aquí está el trígono del hipogloso en esta porción. Entonces, aquí encuentro al trígono del vago y al trígono del hipogloso en esta porción inferior del bulbo raquídeo. Dentro de estos trígonos se localizan los núcleos de dorsal del vago y el núcleo del hipogloso que veremos más adelante. Entonces, ahí están estos trígonos: el trígono del vago y el trígono del hipogloso en estas porciones. Luego, eh, aquí arriba, en esta, eh, hacia una porción superior. Eh, encontramos una pequeña fisura, la cual recibe el nombre de fisura media. Seguramente la verán aquí, la, la ilustré de un color, eh, pues un color naranja. Aquí voy a sacarlo hacia esta porción. Y aquí está la fisura mediana en esta porción, que está separándome una mitad y otra mitad de la fosa romoide en esta porción. En la porción superior, aquí se encuentran unos pequeños colículos, unas pequeñas bolitas que están en esta porción superior de la fosa romboidea, las cuales reciben el nombre de colículos del facial. Voy aquí a sacar una flechita hacia esta parte y aquí voy a señalar que se ubican los colículos del facial. Los colículos del facial se localizan en la fosa romboidea. Estos colículos internamente, si yo pudiera hacer un corte, yo vería que los colículos están formados internamente por la rodilla del facial que ya veremos que la rodilla del facial rodea al núcleo del abducens por ahí están los colículos del facial las bolitas del facial todo lo demás que se observa de un color eh, carnita en esta porción mira todo esto que te estoy coloreando esto 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 de aquí recibe el nombre de eminencia media que se localiza en toda esta parte que está aquí, mira. Entonces, aquí nada más voy a sacar una flechita y aquí estoy señalando a la eminencia. Aquí está la eminencia media. Entonces, estas son las estructuras que se localizan en la fosa romboidea. Hay una estructura que, de hecho, yo creo que es la que vale más la pena de todas las estructuras que se localizan en la fosa romboidea. Ahí en el dibujo te puse algo de color morado, mira, en esta porción de aquí. En esta porción señalo a un área muy popular que se conoce como el área postrema. Aquí te estoy señalando el área postrema. El área postrema es muy famosa porque se le conoce también como el gatillo del vómito. Entonces aquí voy a poner que el área postrema se le conoce como el gatillo del vómito. Esto es muy importante porque cuando tú estimulas esta área postrema tu paciente va a empezar a activar el reflejo nauseoso y te va a empezar a vomitar ahí encima de, de tu bata y ya no va a estar blanquita entonces este esta área postrema se localiza también aquí en la fosa romboidea el área postrema tiene algo más importante y relevante que comentarles eh, yo les comentaba el día de ayer que existen unos órganos que reciben el nombre de órganos Inmunoprivilegiados. Estos órganos inmunoprivilegiados son órganos que carecen de sistema linfático. Uno de ellos, ayer platicábamos, era la córnea, ¿no? Platicábamos ayer de la córnea. Por ahí también están los testículos y por ahí también está el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene una barrera, que es la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica, tal cual como su nombre lo indica, es una barrera que va a marcar el límite entre sistema linfático y sistema nervioso. Esta barrera eh, hematoencefálica es muy importante ya que evita que el sistema linfático entre al sistema nervioso central y pues el sistema nervioso se inflame. Porque si el sistema nervioso se inflama, pues hay un problema. Los huesos no son elásticos, colegas. No se pueden, no pueden crecer los huesos. El sistema nervioso sí. Pero los huesos, ¿no? Y se puede morir el paciente. Bueno, resulta que hay estructuras del sistema nervioso central que carecen que no tienen la barrera hematoencefálica. No tienen barrera hematoencefálica, colegas, y a estos órganos, te lo voy a anotar aquí abajo, los órganos que carecen de barrera hematoencefálica, aquí te lo voy a poner, reciben el nombre, seguramente lo has oído, los autores los llaman órganos circunventriculares. Entonces, los órganos circunventriculares son estructuras del sistema nervioso que carecen de barrera hematoencefálica y que crees, el área postrema es un ejemplo de ellas. Si te llegan a preguntar en el examen, eh, dígame cuál de las siguientes estructuras es un órgano circunventricular. Te quedas así, ¿qué es eso? Ya lo sabes. Un órgano circunventricular es un órgano que carece, que no tiene barrera hematoencefálica. No tiene barrera hematoencefálica. Hay más órganos circunventriculares. Te voy a poner la lista de una vez aquí para que te las aprendas. Un órgano circunventricular, recuérdalo, es un órgano que carece de barrera hematoencefálica. Número uno, pues ya ahí te puse el área postrema, gatillo del vómito que está en el piso del cuarto ventrículo. Número dos. Encontramos a la neurohipófisis. La neurohipófisis también es un órgano circunventricular, hipófisis. Aquí vamos a anotar. Voy a acercarme un poquito más para que lo veas. Luego aquí voy a poner número 3. Está también la lámina terminal. De hecho, es el órgano vascular. Aquí lo voy a poner. El órgano vascular de la lámina terminal. De la <coughs> lámina terminal. Ese sería el, el número 3. Luego, número 4. En el puesto número 4 se encuentra la eminencia media y el tubercinerium. Eminencia media y el tubercinerium. Creo que por ahí en la presentación tengo una imagen donde se ve la localización de los órganos circumetriculares que en un momento vamos a revisar. Número 5, el órgano subcomisural. Vamos a poner aquí órgano subcomisural. Es otro órgano. Circunventricular comisural. Aquí vamos a poner comisural. Número 5. Número 6. El órgano subfornical. Voy aquí a. Ya ni sé dónde ponerlos. A ver. Ah, ya sé dónde. Miren. Aquí voy a continuarlos hacia esta parte. Y aquí voy a poner. Número 6. El órgano subfornical. Subfornical en esta porción. Luego, número 7. Encontramos a la glándula pineal, colegas. Muy importante. Subrayen esto. Glándula pineal. Hace rato les enseñé ahí en las disecciones a la glándula pineal. Les dije, miren, colegas, aquí está la glándula pineal, que se conoce como el tercer ojo, ¿no? Que muchas personas, hoy en día no hay influencias, dicen que si te ponen el termómetro en la frente, que te queman el tercer ojo, ¿no? Yo les digo, no, te queman el tercer cerebro, ¿no? Entonces, este, la glándula pineal eh, es el Ten Han porque se le conoce como el tercer ojo. Ya veremos más adelante que forma parte de la, este, del, eh, del epitálamo, del diencéfalo. Y bueno, la glándula pineal es un órgano circunventricular. Tienes que recordar esta lista para el día de tu examen, pues sí, la tienes que recordar. Ya sabes que es un órgano circunventricular, ya sabes que el área postrema está aquí en la fosa romboidea, en el piso del cuarto ventrículo, y pues ahí está. Y bueno. Esto es eh, algo muy importante, esto sería lo más importante de la configuración externa del tronco encefálico, tanto en la cara anterior y la cara por Detroit. Aquí en esta porción, mira, también de color rosa te ilustré la glándula pineal, no te saqué la flecha, pero aquí de color rosita, mira, se encuentra muy bonito en esta porción, voy a ponértelo aquí, aquí se localiza la glándula pineal. Esta glándula pineal, a los lados, aquí está rodeando están rodeando los tálamos, mira, aquí está el tálamo. Y aquí está el tálamo. El tálamo es como las, los adolescentes. Vamos a ir más a, a, al rato. Tálamo quiere decir cama o lecho nupcial Arriba del tálamo se va a postrar el cuerpo del fornix para fornicar y ¿qué haces después de fornicar, no? Fornicas con alguien y adiós, ¿no? Ya no se vuelven a hablar. Sucede que el sistema nervioso hace algo muy parecido eh, y vamos a ver más adelante que este tálamo es un centro integrador donde hay un montón de núcleos y nosotros realmente amamos con el tálamo, colegas. Eh, esos sentimientos que sientes por esa persona son por el tálamo. El tálamo es un centro de relevo de todas las vías, excepto de la vía olfatoria. Todas las vías hacen relevo en el tálamo, excepto la vía olfatoria. Que te quede muy claro, todo lo que pasa por tálamo se tiene que proyectar a corteza. Que bueno, ya después veremos los giros y todo eso de acá. En estas partes de aquí, mira, estas pequeñas bolitas. Son los eh, Es el metatálamo que está formado por el cuerpo geniculado medial, que aquí te lo voy a anotar. Aquí está el cuerpo geniculado medial y aquí está el lateral. En el medial está haciendo relevo la vía eh, auditiva y en el cuerpo geniculado lateral está haciendo relevo la vía visual, que se localiza en toda esta parte de acá. Entonces, miren, ahí está nuestra configuración externa de tronco encefálico, tanto cara anterior y cara posterior. Pero eso no es todo. Una vez que hemos estudiado la configuración externa, vamos a empezar a estudiar los núcleos que se localizan dentro de esta porción. Ahora, pon mucha atención. Aquí yo tengo los tres cortes del de, eh, tronco encefálico. Yo siempre he dicho que el corte de bulbo raquídeo eh, en la porción baja tiene forma de un, de un conejito. Ahí está nuestro conejito bulbo raquídeo. Luego, algunos autores por ahí, algunos doctores me enseñaron en su momento que un corte de puente se observa como la posición ginecológica cuando se le va a hacer el, el, la citología cervical a la mujer. Entonces, este, para que se, se aprendan cómo es un corte de puente. Y el corte de mesencéfalo, por ahí unos autores dicen que parece a un osito de ojitos rojos. Así no se, no se ve muy bien, pero si yo le doy la vuelta, miren, le voy a dar la vuelta, miren, ya se observa el osito, miren, si ¿sí lo ven? Se parece con el osito que aparece ahí en los colchones de antes de los comerciales, así se parece. Entonces, estos son los tres cortes que se observan del tronco encefálico. De hecho, se hacen más, pero pues aquí, ya no hay tiempo, voy a poner uno de cada uno. Osito marihuano, ¿no? Sí, también le dicen por ahí osito marihuano. Entonces, aquí está el bulbo raquídeo Núcleos que se localizan en el bulbo raquídeo un montón, un montón. Para esto te voy a enseñar aquí, número uno, dónde es eh, ventral. Ventral sería en esta porción, voy aquí a acomodarme la capa. Sí, aquí. aquí estamos en ventral y aquí será dorsal. Eh, el bulbo raquídeo, este bonito conejito, detrás de él, mira, tiene su alberca, ¿ya la viste? Aquí se localiza su alberca, muy bonita, mira, en esta porción, una bonita alberca que está, miren aquí. Esta alberca la llenaron de líquido cefalorraquídeo, de líquido cerebroespinal, porque aquí se localiza el cuarto ventrículo. Entonces ahí está, cuarto ventrículo. Recuerda que el líquido cerebroespinal. Es producido por los plexos coroides y circula en el espacio subaragnoideo. Muy importante, circula en el espacio que subaragnoideo. Y ahorita vas a conocer a Dios, porque hay un montón de núcleos que se localizan dentro de este corte de bulbo raquídeo. En esta porción voy a iniciar dibujándote dos núcleos aquí de color rojo. Mira, aquí de color rojo. Te estoy ilustrando a un conjunto de somas neuronales porque aquí se localiza el núcleo del hipogloso. Mira, ahí está el núcleo del quién del hipogloso, colegas. ¿A qué nivel está el núcleo del hipogloso? ¿A nivel de qué? Bulbo qué? ¿Raquidio? ¿Por qué surco sale el hipogloso? ¿Por el surco qué? Preolivar. ¿Por qué foramen sale el hipogloso? ¿Por el conducto condilio o conducto del o canal del hipogloso? ¿Y cuál es la función del nervio hipogloso, doctor? Acuérdate que el nervio hipogloso es muy importante ahí para los besos de tres, mover la lengua, babiarse ahí la cara, porque este nervio hipogloso, este núcleo que da origen al, al décimo segundo nervio cráneo, el hipogloso, le da la inervación a todos los músculos de la lengua, excepto al palotogloso inervado por el vaguito. Y aquí está, colegas, el núcleo del hipogloso a nivel de bulbo raquídeo. Y ahí está. Al ladito de este núcleo del hipogloso, te voy a poner aquí de color amarillo, se encuentra otro núcleo que recibe el nombre de núcleo dorsal del vago. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y aquí de color amarillo dibujé al núcleo dorsal del vago. Este núcleo dorsal del vago le da la función parasimpática al vago. ¿Se acuerdan que hace rato yo les dije que existían los nervios craneales parasimpáticos? Que yo les comentaba que estos nervios craneales parasimpáticos es el, ter el tercero, el, el óculo motor, el facial el glosofaringio y el vaguito. Cada uno de estos nervios craneales es parasimpático por un núcleo. Un núcleo o dos le van a dar la función parasimpática a estos nervios craneales. El décimo eh, nervio craneal, el vaguito, es un nervio craneal parasimpático por este núcleo de acá, el núcleo dorsal del, del vago que se localiza a nivel de bulbo raquídeo. Aquí también voy a aprovechar para dibujar otro núcleo que lo voy a pintar de color rosita, que se localiza en esta porción también, que es un núcleo ya muy ambiguo. Ya sabrás de quién estoy hablando. Mira, ahí están los ojitos de mi conejo. Y te presento ahora al núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo es un núcleo también porno, un ¿no? cochino núcleo. ¿Por qué? Porque este núcleo, voy aquí a acercarme, lo están compartiendo eh, los nervios craneales número 9. El nervio craneal número 10 y el nervio craneal número 11. Estos nervios craneales comparten al núcleo ambiguo, el 9, el 10 y el 11. Les digo que este número se repite mucho. ¿Qué nervios craneales salen por el surco retrolivar? El 9, el 10 y el 11. ¿Y qué nervios craneales salen por el foramen yugular? El 9, el 10 y el 11. Les digo que esto se repite demasiado. Entonces, este núcleo ambiguo dará origen a fibras que se irán con el gloso que se irán con el vaguito y que se irán con el accesorio, principalmente para darle la inervación a los músculos del paladar blando, a los músculos de la faringe y a los músculos por ahí también de la laringe. Entonces, muy importante el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo da origen a la porción craneal del nervio accesorio. El nervio accesorio, décimo primer nervio craneal, tiene dos porciones. La porción craneal que viene de aquí, del núcleo ambiguo. Cuando se lesiona el núcleo ambiguo, se producen las famosas 3D. La disartria, aquí voy a poner, se produce la disartria, la disfonía y la disfagia. Esas son las 3D. Cuando se lesiona el núcleo ambiguo, se producen estas 3D: disfagia, disartria y disfonía. Muy importante, doctor, muy importante, colega. Recuérdalo, eso te lo pueden llegar a preguntar en el examen. Otros núcleos que se localizan en esta porción. Aquí te voy a enseñar un núcleo de color naranja, o no, ya naranja, ya no. Lo voy a poner de verde, que se localiza en, aquí al ladito del núcleo dorsal de Vago. Lo estoy poniendo aquí de color verde, voy aquí a cambiar el tono y lo voy a dibujar en esta porción. Está muy padre, miren, muchos núcleos. Este núcleo de acá recibe el nombre de núcleo solitario. Este núcleo solitario, por ahí dice o oh, maestro doctor Delgado, él menciona que el solitario tiene buen gusto. Una buena nemotecnia para acordarte que en este núcleo solitario hace relevo la vía gustativa. El núcleo solitario, si yo lo pudiera dibujar, mira, acuérdate que es un núcleo en tercera dimensión. Aquí está el núcleo. El núcleo se divide en dos porciones: en una porción cefálica y en una porción caudal. ¿Por qué? La porción cefálica es la porción del núcleo que va a recibir gusto. La porción cefálica es para el gusto, muy importante a probar ahí la cara de tu novio o de tu novia, utilizas a la porción cefálica del núcleo solitario. En esta porción cefálica van a llegar los nervios craneales que recogen gusto: el facial, el glosofaringio y el vago. Acuérdate que estos son los tres nervios craneales que recogen gusto, no se te voy a olvidar. La porción caudal del núcleo solitario se le conoce como el centro cardiorrespiratorio. En este centro cardiorrespiratorio, voy aquí a anotarlo, en este centro cardiorrespiratorio, respiratorio, van a llegar solamente dos nervios craneales, el glosofaringeo y el vago en la porción caudal. Llegan dos abajo y llegan tres por arriba. Entonces, para que te acuerdes de este núcleo solitario que tiene buen gusto. Creo que de paso, ¿por qué no? Podríamos saber de una vez la vía del gusto, que por acá también se las puse. Miren, ahí está. Vía del gusto, colegas, saquen su lienzo del vía del gusto. Vía del gusto es muy importante. Eh, ya que estamos tocando esto, vía del gusto, pero pues de una vez, ¿no? Hay que darle sabor. Aquí yo estoy dibujando a una lenguita, ya la vieron, ahí está la lengua, a ver que se acerque, ahí está la lengua. Eh, hay un nervio craneal, o mejor dicho, hay tres nervios craneales que recogen gusto. Aquí al ladito vamos a realizar un dibujo de la lengua en esta porción. Voy a dibujar aquí la lengüita, miren, aquí está la lengua en esta parte, ahí está la lengua. Aquí estaría la raíz. Y aquí estaría la punta de la lengua. Todos alguna vez le hemos visto la lengua o probado la lengua a alguien, ¿no? Esta lengua tiene un surco en la parte superior, aquí, que recibe el nombre de surco lingual. Aquí lo estoy poniendo como una V. Esto de color café recibe el nombre de surco lingual. Se llama surco, surco lingual o algunos autores también le llaman la V lingual. Entonces aquí vamos a poner que también se conoce como la V lingual o surco lingual. Ahora. ¿Esto de a mí de qué me sirve, doctor? ¿Cuántas vidas voy a salvar, no? Bueno, resulta que todo lo que esté por Detroit, por detrás, ¿no? Del de surco o la V lingual, corresponde al tercio posterior de la lengüita. Y lo que esté por delante del de surco o de la V lingual corresponde a los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, tenemos un tercio posterior y tenemos dos tercios anteriores. Un tercio posterior y dos tercios anteriores, colegas. Muy importante. Ah, doctor, ¿esto a mí de qué me sirve? Bueno, el gusto, por ejemplo, si vas a probarle una nalga a tu ex con esta parte de la lengua, con los dos tercios anteriores, mira, vas a probar, ¿no? Esa parte del cuerpo, tu limonada, tu nieve, lo que tú quieras. Vas a probar esa parte del cuerpo con un nervio. El nervio craneal que recoge gusto de los dos tercios anteriores de la lengua es el nervio facial. Entonces, el gusto de esta parte de la lengua recoge el nervio facial. En el tercio posterior, lo voy a poner aquí de un color azul, en el tercio posterior está recogiendo otro nervio craneal. El gusto del tercio posterior es recogido por el glosofaringio. Y yo les dije hace rato, colegas, había otro nervio craneal, ¿no?, que recoge gusto. Yo les dije hace rato que había otro que era el vago, ¿no? Ah, caray, ¿y ¿el vago dónde está, doctor? Bueno, ahorita te digo dónde están este, estos nervios craniales. Los receptores del gusto reciben el nombre de corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son un ejemplo de quimioreceptores. Entonces aquí voy a poner corpúsculos gustativos en esta poción. Estos corpúsculos gustativos eh, son un ejemplo de quimiorreceptores y entonces ahí es donde van a estar captando el sabor no de la ranchera del pozole de los tamales lo que ustedes quieran no la tinga y bueno ya después que capte el sabor que no son más que jugar con sustancias químicas empieza la transmisión y empieza la vía entonces a dos tercios anteriores el facial y el tercio posterior el glosofaringio. hay otro nervio craneal que recoge gusto pero ya no es a nivel de la lengua aquí yo de un color eh, verdecito Voy a dibujar un cartílago que está en la laringe, es un cartílago impar, que recibe el nombre de cartílago epiglótico o la epiglotis. Resulta que la epiglotis que crees también tiene corpúsculos gustativos, colegas, mira aquí, hay corpúsculos para el gusto aquí en esta porción. Entonces, la epiglotis también puede recoger el gusto. El nervio craneal que se encarga de recoger el gusto. A nivel del epiglotis ya no es ni el facial ni el glosofaringio, es el vaguito. Entonces, los nervios craneales que recogen gusto son el facial, el glosofaringio y el vaguito. Son nervios craneales que recogen gusto. Esos son los tres. Por ejemplo, cuando tú después de comerte ahí tus tacos, eh, comer pozole y eruptas, ¿no? Te tomas dos vasos de coca rápido eruptas y después no te pasa que cuando tú eruptas dices me supo a coca, me supo a tacos, a piña, lo que tú quieras. Bueno, esto es porque el sabor lo estás recogiendo con la epiglotis. Hay personas que se dedican a especializarse en probar el gusto con esta parte de su cuerpo. Por ejemplo, los catadores de vino. Por acá tengo un lienzo, mira, te lo, te lo voy a enseñar. Voy aquí a poner la neurocantina y... Este, espérame, ¿eh? por aquí debe estar la, la vía. Aquí está, mira. Aquí, para que sepas que es un catador de vino. A lo mejor aquí hay muchos catadores, ¿no? Los catadores de vino eh, que se dedican son personas que se dedican a probar los vinos buenos, no decir este está bueno, este no. Prueban el vino, pero con la porción de la epiglotis. Prueban el vino, pero con el vaguito, a través del vaguito. Ellos no prueban con la lengua. Con el paso del tiempo van desarrollando más receptores más receptores gustativos que se van estimulando y se crean más. Nosotros tenemos una cantidad muy limitada, pero también podríamos ser catadores de vino sin ningún problema. Una vez que te he explicado esto, ahora me voy a ir a esta parte de acá. Y aquí estoy ilustrando los nervios craneales que te estoy diciendo. Este que está recogiendo los dos tercios anteriores de la lengua, en esta parte de aquí, este es el nervio facial. Mira, aquí se localiza el nervio facial. El tercio posterior es aquí glosofaringio. Y aquí te estoy poniendo al cartílago epiglótico que está en la laringe, porque este de acá será el vaguito. Ahí están los tres nervios craneales que recogen gusto. Cada uno de estos nervios craneales pasa por un ganglio, un conjunto de somas neuronales, colegas, fuera del qué del sistema nervioso central. Eso es un ganglio, ¿no? Aquí encontramos el ganglio del facial, recibe el nombre de ganglio geniculado, que se localiza en esta parte de acá. Ahí está el ganglio geniculado. El ganglio del glosofaringio recibe el nombre de ganglio petroso y el ganglio del vaguito se llama ganglio nodoso. Cada nervio craneal que está recogiendo gusto tiene su ganglio, tiene su penthouse. El ganglio del facial geniculado, el ganglio del glosofaringio petroso y el ganglio del vaguito el nodoso. Estos tres nervios craneales, estos tres mosqueteros están viajando a un núcleo que se localiza en bulbo raquídeo. El cual yo te acabo de platicar. Ese núcleo que se localiza a nivel de bulbo raquídeo es el núcleo solitario. Que yo te mencionaba hace rato que, por ejemplo, doctor Delgado él menciona: tiene su hemotecnia que dice que el solitario tiene buen gusto. Aquí lo voy a poner. Recuerda, ¿no? Él dice: aquí te lo pongo. Este, el llanero solitario, lo voy a poner por acá. El llanero solitario, solitario, tiene. Buen gusto. Aquí vamos a poner que tiene buen gusto. Para que te acuerdes que es el núcleo que se ocupa a este, para la vía del gusto. Entonces es muy importante. Núcleo solitario, ¿a qué nivel está, colegas? bulbo Bulborraquidio. Luego de aquí va a salir la segunda neurona de la vía. Mira, aquí acuérdate, núcleo es igual a sinapsis. Núcleo es igual a otra nueva neurona. Aquí en el núcleo solitario se localizan unos nuevos somas, aquí en esta parte. Hay unos nuevos somas neuronales que están en el núcleo solitario. De este núcleo va a salir la segunda neurona de la vía, que miren, va a subir, va a subir, va a subir y va a llegar a un núcleo talámico. Este núcleo talámico lo estoy ilustrando aquí de color moradito. Miren, aquí se lleva a cabo nuestra segunda sinapsis de la vía en esta parte de acá. Este núcleo de color moradito lo voy a sacar para acá recibe el nombre de núcleo ventral. Aquí voy a poner núcleo ventral, aquí voy a poner núcleo ventral posterior medial. Aquí se localiza el núcleo ventral posterior medial. En esta, en esta parte de acá, el núcleo ventral posterior medial. En este núcleo ventral posterior medial se está llevando a cabo la segunda sinapsis de la vía y de ahí está saliendo la tercera neurona. Entonces, aquí se está llevando la segunda qué? Sinapsis. ¿Sí lo ves? Y luego de aquí, mira sale, Aquí hay otro soma, colega, acuérdate, núcleo es igual a sinapsis. núcleo es igual a sinapsis y de aquí está saliendo la tercera neurona. Mira aquí sale la tercera neurona que es la que se proyecta finalmente a dónde a corteza cerebral y ya se hace consciente el sabor a tu nieve de limón, tu champurrado, tu café, tu refresco, ya se hizo consciente aquí. Esta es la vía que sigue tu, tu, tu sistema nervioso, tu cuerpo, para que se haga consciente el gusto, doctor. Pero qué, en, ¿en qué parte de la corteza, en qué giro y en qué, área de, en qué área, de Brodmann se hace consciente el sabor? Bueno, aquí del lado izquierdo, en esta porción. Mira, me voy a acercar. Voy a dibujar una carita lateral de mi hemisferio cerebral. Aquí la voy a poner. Mira, aquí está esta carita lateral. Esta es mi carita lateral. En la cara lateral, aquí está el surco que, cisura que, lateral o de qué, es? Silvio. Aquí está el surco que central. Luego aquí estaría el precentral, por acá el postcentral, el frontal superior, el frontal inferior, anterior, ascendente, la rama posterior, el surco interparietal, el parieto occipital externo, la muesca preoccipital, el surco calcarino, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Y ahí está nuestra cara lateral que acá dibujamos. ¿Quién sabe qué puso el doctor ahí? Pero voy a copiar las rayitas, a ver, a ver de qué me acuerdo. Aquí encontramos un giro. En esta parte de acá, que estoy coloreando de color amarillo, esa zona de ahí recibe el nombre de giro este, postcentral. Voy a ponerlo de un amarillo más fuerte para que se vea ahí en la pantalla. Ahí se localiza este amarillo. Sí, este amarillo ya se ve. Aquí se localiza el giro postcentral. A nivel del giro postcentral, Broadman pone un número. Este número está acá, mira. En la porción inferior del giro postcentral, ¿ya lo viste? Puse el área 43. El área 43 es el área gustativa primaria. Entonces, aquí vamos a poner que este área 43 es el área gustativa primaria. Área gustativa primaria que se localiza a nivel del giro postcentral, a nivel de la cara lateral de mi hemisferio cerebral. Aquí es donde llega esta tercera neurona, mira, en esta parte. Esta tercera neurona que te señalé, esta de aquí, esta tercera neurona se proyecta acá, se proyecta en el giro postcentral, en el área 43 de Brodmann, en, en la porción inferior. Y ahí se hace consciente el sabor a chilaquiles, el sabor a ranchera, el pozole, el tequila, lo que tú quieras. Y así es como va la vía del gusto. Es muy sencilla. 7, 9 y 10 van al núcleo solitario, luego segunda neurona, núcleo ventral póstero medial en el tálamo, luego de ahí tercera neurona llega. Al giro central al área 43 uh, de Brodmann área gustativa primaria. Y así de sencillo, ya dominaron vía del gusto en menos de 10 minutos. Y ahí quedó sencillo. Vamos ahora a regresar a nuestros cortes en esta parte de aquí, donde está aquí, en esta porción, y vamos a acercarnos a nuestro conejito de nuevo. Entonces, ya quedó este núcleo solitario, ya está muy feliz, ya lo estudiamos. Y ahora, a continuación, por acá voy a dibujar otros núcleos de color naranja. Yo creo que ahora sí los voy a dibujar, que los voy a poner por acá. Mira, estos núcleos de color este, naranja reciben el nombre de núcleos cocleares. Esos de color naranja, aquí te los voy a poner arriba del núcleo del hipogloso. Son los núcleos cocleares. Aquí se localizan los núcleos cocleares. Existen dos núcleos cocleares. Mira, aquí voy a acercarme, voy a acercarme. <coughs> Aquí ya estoy acercando bien. Existen dos núcleos cocleares, el núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. Igual del lado contralateral, aquí se localiza el otro núcleo coclear. Aquí estaría el núcleo coclear ventral y aquí está el núcleo coclear dorsal. De hecho, estos dos núcleos cocleares por ahí están rodeando al pedúnculo cerebeloso inferior. Pero ahí están estos dos núcleos cocleares. Aparte de estos núcleos cocleares, yo voy a encontrar otros núcleos. Estos otros núcleos los voy a pintar de un color azul. <laughs> Fíjate bien, voy a dibujar aquí uno, voy a dibujar aquí dos y aquí voy a dibujar tres. En las orejitas de mi conejito, mira, uno, dos y tres. Estos núcleos que acabo de dibujar a nivel de las orejitas de mi conejito reciben el nombre de núcleos vestibulares. Entonces aquí se localizan los núcleos vestibulares. Existen cuatro núcleos vestibulares. El núcleo vestibular anterior, el núcleo vestibular posterior, el núcleo vestibular lateral y el núcleo vestibular medial. Solamente que hay uno. Ah, perdón. Borren lo de anterior y posterior. Los voy a poner mejor como el núcleo vestibular superior. Pónganlos ahí, disculpen. El superior, el inferior. Ahí ahora sí el lateral y el medial. De estos tres núcleos solamente hay uno que está en puente. Los otros tres están aquí en bulbo raquídeo. Mira aquí te los voy a poner. El núcleo vestibular medial estaría por acá. El núcleo vestibular lateral estaría por acá. El inferior estaría por acá. El único que no estaría aquí sería el núcleo vestibular superior. Como te vuelvo a repetir ese se localiza en nuestro corte de posición ginecológica, el de la mujer, a nivel de puente. Los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares están relacionados con el nervio vestíbulo coclear. Más adelante vamos a platicar un poco acerca de, de ellos, pero bueno, ahí se localizan estos núcleos. Un núcleo que también se localiza por acá es un núcleo muy grandote. Es un núcleo que, si te das cuenta, lo estoy dibujando muy grande y además de un color amarillito interesante. Yo siempre utilizo mucho el color amarillo para ilustrar al trigémino. De color amarillo, aquí en esta porción, estoy ilustrando al núcleo del tracto espinal del trigémino. Voy aquí a acercarme para que se vea un poquito más. A ver, ahí voy a acercarme. Núcleo del tracto espinal del trigémino. Este núcleo del tracto espinal del trigémino es un núcleo bien largote. Hace rato yo te decía, colega, que es el núcleo de las princesas, porque está formándome al tubérculo ceniciento. Este núcleo del tracto espinal del trigémino, como hace rato yo te mencionaba, el trigémino tiene diferentes núcleos, tanto en mesencéfalo, en puente y en bulbo raquídeo. Pero este núcleo, especialmente el núcleo del tracto espinal del, tri del trigémino, lo están compartiendo otros nervios craneales. Eh, yo creo que voy aquí a tratar de dibujar este núcleo del tracto espinal del trigémino. Lo voy a sacar en esta parte de aquí, lo vamos a, a poner. Y aquí lo estoy dibujando. Según ese es mi núcleo del tracto espinal del trigémino. Medio chafa, pero pues ahí quedó. Este núcleo del tracto espinal del trigémino lo comparten diferentes nervios craneales que te los pueden llegar a preguntar en el examen. Los nervios craneales que, que comparten este núcleo del tracto espinal es el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Entonces eso es muy importante. Los nervios craneales que comparten al núcleo del tracto espinal del trigémino son esos de ahí, el trigémino, el facial, el glosofaríngeo y el quien el vaguito, el vaguito que está ahí, le gusta vagar este vaguito. Uno pensaría un dato curioso que les puedo dar, es que uno piensa que el vago es el nervio craneal más largo del cuerpo, el nervio el nervio, mejor dicho, el puro nervio, pero realmente el nervio craneal, otra vez, el nervio espinal más largo, más grande del cuerpo. Es un nervio que se llama nervio isquiático, que muchos viejitos por ahí luego se quejan de ese nervio isquiático, este, pero bueno, nada más como un dato curioso para que no piensen que el vago es el nervio más largo del cuerpo, es el isquiático. Entonces ahí está el núcleo del tracto espinal del trigémino en esta porción. Otro núcleo que vamos a localizar, ahorita no quiero jugar Mario Kart, otro núcleo que se localiza a nivel de bulbo raquídeo es un núcleo que está aquí a nivel de las olivas. Te lo platiqué hace rato un poco. Este núcleo está en esta parte. Mira, lo estoy dibujando aquí. Este núcleo es el núcleo olivar inferior que se localiza en esta parte de acá. Mira, ese que puse ahí como este rayas en zigzag recibe el nombre de núcleo. Aquí lo voy a poner olivar inferior. Aquí se localiza el núcleo olivar inferior. Son dos núcleos olivares, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Estos núcleos olivares van a enviar fibras hacia el cerebelo. De hecho, aquí te las voy a poner, se llaman fibras olivo-cerebelosas. Las fibras olivo-cerebelosas, si yo les llego a preguntar, a ver, ahorita que, que estoy solito, ya me siento solo y quiero que alguien hable, por ejemplo. Si yo les pregunto, las fibras olivo-cerebelosas, ¿por qué pedúnculo entrarían al cerebelo? ¿Por el superior, por el medio o por el inferior? ¿Cuál sería? Por el inferior. Por el inferior. Ajá, muy bien. Muy bien, todos el inferior. ¿Por qué? Porque estamos a nivel de médula oblongada. Y yo les decía, si yo estoy a nivel de médula oblongada y quiero llegar a cerebelo, voy a ocupar al pedúnculo cerebeloso inferior, también conocido como cuerpo restriforme. Entonces, este núcleo olivar inferior se conecta con el cerebelo a través de las fibras olivos cerebelosas. Este núcleo olivar es el que externamente formaba los ojitos de color morado que eran de, del alien. ¿Se acuerdan que yo les decía que era la oliva? Y se acuerdan que había dos surcos. Un surco que estaba por delante de mi oliva, que era el surco que, pre que, pre olivar. Y luego estaba otro surco por detrás, que era el surco que, retro que, olivar. Entonces, este núcleo olivar inferior es el que externamente me forma a la oliva, tanto del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí se encuentra, colegas, mi núcleo olivar inferior. Otro núcleo que también se localiza por acá, lo vamos a poner de color gris, es el núcleo accesorio de Cuneiforme. Pero ojo, esto es importante, no te lo vayas a perder. Aquí hay un núcleo, mucho ojo, que se llama núcleo accesorio de el señor Cuneiforme. ¿Núcleo accesorio de quién? De Cuneiforme. Y este núcleo accesorio de Cuneiforme a mí qué me importa, doctor. Ah, que en el examen te puedes confundir. Este núcleo accesorio de cuneiforme, uno diría, ah, pues le ayuda al cuneiforme, ¿no? No, nada que ver con cuneiforme. Nada, pero absolutamente nada que ver con cuneiforme. El núcleo accesorio de cuneiforme recoge, aquí se los voy a poner, la propiocepción inconsciente que te quede muy claro, aquí vamos a poner inconsciente, vamos a poner inconsciente de miembros superiores. Le va a echar la mano, le va a ayudar al tracto espino cerebeloso anterior o ventral. Es decir, este núcleo es accesorio a este tracto. Nada que ver con grácil y cuneiforme, nada. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, esta es la función del núcleo accesorio de cuneiforme. Que también se localiza a nivel de bulbo raquídeo. Entonces, mucho ojo, no te vayas a confundir. Ahora, regresando aquí a mi corte de conejito, en esta parte de aquí, a ver, eh, a ver que se haga más largo. Aquí que haga un pequeño zoom. Regresando a esta parte de mi conejito, miren, aquí estoy haciendo tantito zoom, a ver si, si llega. En esta parte de mi conejito, voy a encontrar dos núcleos muy importantes. Los más importantes que tienes que recordar, de hecho, los que valen más la pena. Voy a encontrar aquí al núcleo de grácil que estoy ilustrando aquí de color rojo. Ahí se encuentra, voy a ponerlo aquí, ese de color rojo es nuestro núcleo, aquí voy a poner del señor grácil, núcleo de grácil, y de color verde en esta parte se localiza el núcleo de cuneiforme. En esta parte de acá, de color verde estoy ilustrando al núcleo de cuneiforme. Si te llegan a preguntar a qué nivel, a qué nivel... Se localiza el núcleo de grácil y cuneiforme a nivel de bulbo raquidio. Grácil y cuneiforme tienen sus núcleos a nivel de bulbo raquidio. Eso es algo muy importante que les van a llegar a preguntar. Y por eso vamos a que en su lienzo de la vía de grácil y cuneiforme. Para eso, ¿qué lienzo les envié? Creo que era este. Ajá, vía del enmisco medio. Miren, es este lienzo. Sáquenlo, los despego tantito. Búsquenlo ahí entre todos sus lienzos, porque vamos a ocupar ahora, vamos a ver esta vía, la vía de Grácil y Cuneiforme. Tiene varios nombres, varios autores le llaman de diferente manera. Entonces, ahí revisen su lienzo unos segundos en lo que veo aquí un poquito de, de agua. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a continuar. Entonces, la, este subtema es rápido que estamos estudiando aquí. Es la vía del hemiscomedio. Tiene varios nombres. También se le conoce, este voy aquí a ubicarme en la capa, también se le conoce como la vía de la propiocepción consciente. Entonces aquí vamos a poner de la propiocepción consciente. Aquí vamos a poner consciente, doctor. También se le conoce como la vía de grácil y cuneiforme. Aquí voy a poner grácil y cuneiforme. Algunos autores también les llaman gracilis y cuniatos. También se les conoce como la vía del de fascículo de Gol y Bordach. Aquí vamos a poner fascículo de Gol y de Bordach. Y también algunos autores, como aquí está el título, le llaman la vía del lemnisco medio. En fisiología, yo he visto mucho que el señor Gaiton le llama el sistema de la columna dorsal. Sistema de la columna dorsal diferentes nombres misma función diferentes nombres misma función eh, es lo mismo es lo mismo nada más que pues dependiendo del autor le va cambiando el nombre pero la función es exactamente la misma aquí estamos observando miren aquí voy a moverme aquí estamos observando un corte coronal del el encéfalo en esta parte aquí se localizan los tálamos no para quien ya ha tomado el curso, pues ya no hay tanto problema. Pero para quien no le explico, aquí se localizan los tálamos, las camitas. Aquí se localiza un núcleo que es el núcleo lenticular. Ya veremos que este núcleo lenticular pertenece al cuerpo estriado, que está formado por el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Aquí, esta rayita de color café, ¿la ves? Esa que estoy ahí encerrando, a ver si se observa. Esta rayita de color café representa... Al núcleo de Santa Claus, le llaman el núcleo claustro. Ahí está, núcleo claustro. Y por último, en esta parte, eh, aquí voy a ilustrar que se encuentra, esto de aquí representa el lóbulo parietal. Aquí estoy señalando que esta parte de acá es el lóbulo parietal. Luego por acá se localiza otro lóbulo que es el lóbulo temporal. Mira, aquí se localiza, voy a señalártelo, aquí se localiza el lóbulo temporal. Entonces, parietal y medial. La L y la M es de globo pálido. Globo pálido lateral y globo pálido medial. Entonces, ahí está. Bueno, esta parte de acá representa al hipocampo, que ya más adelante estudiaremos. Entonces, ahí está esto. Luego, aquí mi, mi osito, miren, ahí, inverso, ahí está el osito de los ojos rojos. Marihuana, decía ahí una doctora. Mesencéfalo. Luego, posición ginecológica, puente. Luego, conejito, bulbo raquídeo. Luego. ¿Estas H es médula qué? Espinal. Y ustedes ya son un expertos. Este corte, por ejemplo, ¿a qué nivel pudo haber sido, colegas? Si yo les pregunto, ¿a qué nivel dibujé este corte? ¿Qué dirían ustedes? Torácico. en Torácico, ¿qué más podría ser? Podría pies. ser cervical también, claro. Puede ser cervical o torácico, porque la doctora seguramente vio a esta fisura que se localiza aquí que la fisura media anterior, el surco intermedio o paramediano, que si recordamos aparece a nivel de T6. Y este corte de aquí abajo pues ya fue más abajito, ya es más abajito, porque yo ya no encuentro esa fisura, ya no veo el surco intermedio o paramediano. Entonces aquí está mi corte de médula espinal. Entonces yo les voy a enseñar esta vía como el fascículo de gracil y el de cuneiforme. Para esto en esta porción vamos a dibujar dos bracitos en esta parte de acá Voy a dibujar un miembro superior. Mira, aquí estoy dibujando un miembro superior. Aquí el dedo eh, pulgar, índice, dedo de en medio, meñique, el anular, y ahí está. Luego, aquí voy a dibujar al miembro inferior. En esta parte estoy dibujando el muslo, la piernita, y aquí los, dedos, los deditos, los, los ortejos en esta parte de acá. Nada, es que ahí tiene el pie deforme este paciente. Entonces, aquí estamos observando el miembro superior y la piernita. Voy a ponerles de una vez el lado. Para acá, a ver, déjenme pongo el lado porque luego me norteo. Aquí será lado izquierdo y aquí será lado derecho. Izquierdo y el lado derecho. Ahorita yo dibujé aquí la mitad superior, el cuerpo del lado izquierdo, en esta parte de acá. Ahora, yo les platicaba acerca de dos fascículos. Para el señor Gracil, vamos a ocupar un rosita, de rosita, no es que ya de rosita está arriba, lo voy a poner yo creo que de un rojo mejor. De color rojo, voy a ilustrar al fascículo. Aquí voy a poner el fascículo de grácil. No, 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 no. Espérenme. El fascículo de grácil va aquí abajo. De color rojo, ahora sí, aquí está el fascículo de grácil en esta parte. Aquí está fascículo de grácil. Ahí está de color rojito. Ahora sí, de color verde, estaré ilustrando el fascículo de cuneiforme. Aquí lo voy a poner. Fascículo de. Cuneiforme. Ahí están los dos fascículos. El de Grácil y el de Cuneiforme. Si se dan cuenta, dibujé uno en la extremidad superior y otro en la extremidad inferior. Recuerda que Grácil y Cuneiforme, estos dos amigos, los fascículos, van a recoger información de la vibración. donde pueden captar mejor la vibración? En los huesos. Por ejemplo, cuando juegas PlayStation, que los controles vibran mucho, ¿no sientes esa vibración? La vibración se transmite mejor por los huesos, en la, el proceso mastoides, en la clavícula, en la patela, etc. Entonces lleva este, vibración, lleva tacto fino, lleva también peso, propiocepción consciente co, eh, y también la discriminación entre dos puntos. Esta es la información que lleva los fascículos de grasa informe. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? que cuneiforme lleva esta parte del cuerpo, lleva el BTPP versus dos puntos de miembros superiores. Grácil, el señor grácil, por otro lado, lleva el BTPP versus dos puntos, pero de miembros inferiores. Voy a hablar un poquito primero del fascículo de grácil. Este señor grácil recoge el BTPP versus dos puntos, déjenme ver aquí el tamaño creo que no hay tanto problema ahí, está a buen tamaño, va a recoger el BTPP versus dos puntos de miembros inferiores. Una vez que recoge la información, se la lleva, se la lleva, se la lleva, y como es una información sensitiva, aferente, va a entrar por mi raíz posterior. Recuerden que la raíz posterior tiene este chipotito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese chipotito? Era un qué? Era un ganglio espinal. Entonces la información va a entrar por el ganglio espinal, va a estar por ahí, ¿Y qué pasa? Una vez que la información entra por el asta posterior, Gracil se acomoda en su lugar, dice, no, pues aquí no está mi núcleo, se acomoda en el cordón posterior y luego sube, dice, vámonos a ver si encuentro mi núcleo. Entonces ahí va el señor Gracil, ya recogió el BTPP versus 2.2 de miembros inferiores. Y después señor Gracil va a subir más arriba, mira, fíjate bien, y ya llegó aquí a un segmento medular eh, cervical o torácico, un poquito más arriba. A nivel de T6, se va a encontrar a su mejor amigo, a su hermano del alma. Se va a encontrar aquí al señor Cuna Informe, el cual está recogiendo el BTPP versus dos puntos, pero de miembros superiores. Lo misma, la misma historia, mira. Una vez que lo recoge, recoge esta información, va a viajar y va a entrar a la médula espinal por la raíz posterior que también tiene su chipotito. También aquí está el ganglio espinal, donde hay neuronas pseudomonopolares. Luego, de ahí van a entrar a la médula espinal, a mi letra H, y el señor Cuneiforme dice, no, pues aquí no está mi núcleo. Se acomoda en el cordón posterior, en esta parte, en el cordón posterior, se encuentra con grácil y asciende. Entonces se encuentra con Gracil y sube también aquí, miren, están subiendo. Y ya está subiendo Gracil y Cuneiforme en el cordón posterior, pero hay alguien que los está separando, dice, no, hasta el matrimonio. Y miren, aquí hay un surco que los va a estar separando, el cual era el surco intermedio para mediano que inicia a nivel de T6. Y los dos van a subir. Si te das cuenta, hasta este punto ninguno se ha decusado. ¿De qué lado del cuerpo traemos el BTPP? Del lado izquierdo. Y así como recogen la información, se la llevan y hasta ahorita nadie se ha decusado. Las fibras van a seguir ascendiendo hasta que llegan a mi conejito. Miran, llegó a mi conejito porque a nivel de bulbo raquídeo yo encuentro dos núcleos importantes de color morado. Este Voy a ilustrar aquí el núcleo de grácil. Aquí se encuentra el núcleo de grácil. Luego de un color azul. Voy a ilustrar al núcleo de cuneiforme, porque ahí están los núcleos, los acabamos de dibujar hace rato. Entonces, de color azul se encuentra el núcleo de cuneiforme que voy a poner por acá. De color azul, el núcleo de cuneiforme. Y de color morado es el núcleo de grácil que está en esta parte, núcleo de grácil. Entonces, ahí están los núcleos, los tantos y apreciados núcleos que los fascículos de grácil han estado buscando por toda la médula espinal, miren, aquí voy a subir con este grácil, miren, de color rojo aquí viene grácil. Grácil viene desde la médula espinal, miren, viene subiendo, viene subiendo y miren con quién se encontró grácil, ya se encontró con quién, doctores, miren, con su núcleo. Núcleo es igual a qué? A sinapsis. Entonces, aquí llegó el fascículo de grácil, está llegando a bulbo raquídeo. Hacer la primera sinapsis de la vía. Y ahí está el señor Grácil, muy feliz porque ya encontró a su núcleo de Grácil y está haciendo sinapsis. Luego, de ahí sucede algo muy interesante. Cuneiforme también, pues por acá viene, ¿no? Viene por acá, miren, está subiendo, está subiendo, y ¿qué creen? A nivel de bulbo raquídeo, médula oblongada, también encontró el amor, también encontró a su núcleo, el núcleo de Cuneiforme. La primera sinapsis de la vía se está llevando a nivel de médula oblongada. La primera sinapsis. ¿Por qué en médula oblongada, doctor? ¿Por qué no fue, por ejemplo, a nivel de médula espinal? ¿Por qué aquí no fue? Ah, porque aquí no estaban sus núcleos. Los núcleos del señor Grácil y del señor Cuneiforme están haciendo sinapsis a nivel de bulbo raquídeo, médula oblongada. La primera neurona se localiza aquí, en la médula espinal. La primera neurona se localiza a lo largo de la médula espinal. Si se dan cuenta, hasta ahorita solo he utilizado una neurona, no he utilizado más, más de una neurona, una de grácil y una de cuneiforme. Bueno, doctor, ¿y qué sucede una vez de que se llevan a cabo estas sinapsis? Bueno, vamos a ver qué pasa con el señor grácil. Una vez que se hace sinapsis, sale el axón de grácil, miren ya el otro grácil, pero miren qué hace. Sale el axón y ¿qué, qué, qué hace, miren, se pasa del otro lado, se decusa, se está pasando del lado contralateral y después dice, bueno, ya me cambié de lado, vámonos para arriba, hay que subir, dice el, el grácil Ahí está Gracie. Luego, de color azul, que dice cuneiforme, pues yo te copio, hago lo mismo. Cuneiforme, aquí sale la, el nuevo axón del núcleo de cuneiforme, que también miren qué está haciendo, colegas, está que Decusando, se decusó y vámonos hacia arriba, hacia puente. Y aquí es donde se complica la historia. Si se dan cuenta aquí ya estamos ocupando ya la segunda neurona, la segunda neurona de grácil, color morado, y la segunda neurona de cuneiforme, color azul. Estas segundas neuronas ya se decusan. ¿De qué lado veníamos, colegas? ¿De qué lado? ¿Se acuerdan? ¿Del lado qué? Izquierdo. Y ahorita yo ya me estoy decusando y ya me pasé al otro lado, lado oscuro, lado derecho. Estas fibras, este, voy aquí a señalar mi color rojito, estas fibras que se están decusando en esta parte de aquí, mira, aquí, este intermedio, esta parte que te estoy encerrando de color negro, siguen siendo gracilicuniforme, pero los autores, nuestros neuroanatomistas, les llaman las fibras arqueadas. Estas son las famosas fibras arqueadas. Las fibras arqueadas no son más que fibras que se están decusando, laxones decusados de grácil y cuneiforme. Nada más este trayecto, que nada más sería esta parte donde te estoy haciendo zoom. Después de que estas fibras se decusan, se pasan del otro lado y van a subir, pero van a subir y ya no se van a llamar grácil y cuneiforme. Estas fibras que ya suben, vámonos para arriba ya no se llaman fibras de grácil y cuneiforme. Siguen llevando la misma información, pero ahora ya cambiaron de nombre y reciben, aquí voy a poner, este y reciben, oh, que la canción, y premio, ya está, y reciben el nombre de lemnisco medio. Entonces, el lemnisco medio es, está formado por fibras de grácil y cuneiforme. El lemnisco medio no es más que una continuación de informe a nivel de bulbo raquídeo. Después de hacer sinapsis, las fibras se recusan y ya ascienden, suben con el nombre de lemnisco medio. Este lemnisco medio, que no es más que la segunda neurona de gracilicunaiforme, llega a puente. Llega a puente igual, las dos van por acá, mira. Aquí va ascendiendo. El enmisco medio, la parte de, de cuneiforme, de color morado la parte de grácil en esta otra porción, van ascendiendo a puente, luego de ahí llegan al, al, al marihuano, al, al de los ojitos rojos, llegan a mesencéfalo y también aquí, este, se me borró, y también aquí siguen ascendiendo. Y mira, voy aquí a acercarme. Aquí el enmisco medio va ascendiendo, va ascendiendo y llegó a un núcleo del tálamo. Mira, aquí está llegando a un núcleo talámico de color azul sucede exactamente lo mismo. Aquí viene la segunda neurona, el hemisco medio y están llegando al talamito, a la cama, están llegando a hacer sinapsis. Miren el recorrido que hizo la segunda neurona, desde que hizo sinapsis a nivel de bulbo raquídeo y este lemnisco medio cómo está ascendiendo, miren. Pasó por el puente, ya pasó por el puente, mira. Luego sigue subiendo y ahora ya pasó por el mesencéfalo ojito rojo, celosito drogado, y finalmente llegan a ser la segunda sinapsis de la vía en un núcleo talámico. Aquí en un núcleo talámico, que está en esta parte, se está llevando a cabo la segunda sinapsis de la vía. ¿Quieres saber qué núcleo es? Te lo voy a escribir a continuación. Vamos a poner un moradito más fuerte, miren, en esta parte de acá, para que se vea cuál es el núcleo. Este núcleo donde se está llevando a cabo la sinapsis, es el núcleo ventral posterior lateral. Entonces, aquí te lo voy a notar, el núcleo ventral posterior lateral, que se localiza en esta otra porción, núcleo ventral posterior lateral. Ahí se lleva a cabo la segunda sinapsis. Después de que se lleva a cabo la segunda sinapsis, sale la tercera y última neurona, colegas, por fin sale la última neurona, que ya sale de este núcleo. Voy a ponerlo de un amarillo más fuerte de aquí, si ¿sí se ve en la pantalla, sí, sí se ve, y de aquí sale la última neurona que miren, se proyecta finalmente, ¿a dónde? A corteza cerebral, ahí le estoy haciendo un zoom, de cómo se está proyectando a la corteza cerebral, y ya se hizo consciente la vibración que sientes del control del play, ya se hizo consciente el peso, ya se hizo consciente la propia ya se hizo consciente la vibración, el tacto y la discriminación entre dos puntos. ¿Quieres saber a qué parte del cerebro llega? Te lo voy a poner aquí igual en una carita lateral. Me voy a mover aquí en esta parte y te voy a contar en qué giro y en qué surco. Aquí yo voy a poner una carita lateral de nuevo. Mira, en esta parte, aquí está mi carita lateral, surco o cisura lateral o de Silvio, la central o de Rolando, precentral. Central, frontal superior, frontal inferior, anterior, ascendente, interparietal, parieto occipital, este, temporal superior, surco temporal inferior, la muesca y el surco calcarino. La vía del hemnisco medio, este, de gracilicuna informe, llega la última neurona a esta parte de acá. Se hace consciente en esta parte. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta parte de acá? Era un giro. Era el famoso, lo voy a poner el un verde más fuerte, ahí se localiza el giro este, postcentral. En el giro postcentral, señor Brodman, ¿no? Estaba loco, señor Brodman, pone el área o los números 3, 1 y 2. El área 3, 1, 2 de Brodman se conoce como el área somestésica primaria. Entonces, aquí voy a poner que se le conoce como el área somestésica, ¿qué vas a poner? Somestésica primaria. Ahí es donde llega la última neurona. En el área somestésica primaria, 3, 1, 2 de Brodmann giro poscentral. Y ahí es donde llegó la tercera neurona que viene naciendo del núcleo ventral posterior lateral del tálamo. ¿Y así quedó? Ahí quedó nomás. Y esta vía que acabamos de ver es la vía del enisco medio. Esta vía es muy preguntable en el examen te pueden llegar a preguntar dónde están las sinapsis o dónde están las neuronas. Entonces, es muy importante que tú las recuerdes. Esto es algo muy importante. Entonces, este el enmisco medio está aquí. Acuérdate, el enmisco medio no es más que la segunda neurona, colega. La segunda neurona que está ascendiendo pasa por puente, pasa por mesencéfalo y se proyecta a dónde? En tálamo, diencéfalo, núcleo ventral, posterior, lateral. Y después de ahí se proyecta la tercera neurona al giro postcentral en el área 312 de Brodman. Y así de sencillo, ya te sabes, esta bonita vía de la propiocepción consciente. Si regresamos aquí a nuestro conejito, bien, rápido a su conejito, entonces ahí ya están los núcleos, ya sabemos cuál es la función. Recuerda, los núcleos de grasa uniforme se localizan a nivel de médula oblongada, ahí están. Núcleos de grácil y cuneiforme. En esta parte que te voy a delimitar de color amarillo, en esta porción se localizan, mira, voy aquí a poner, se localizan los rodetes piramidales. Aquí estoy poniendo punteado cómo se localizan en esta porción de color café los rodetes piramidales, donde va descendiendo ahí la vía piramidal. Entonces aquí voy a poner los rodetes piramidales, que hace rato ilustramos en piramidales en la cara anterior. De el tronco encefálico. Y ahí están los rodetes piramidales muy bonitos. Mira, ahí está. Aquí a nivel de bulbo raquídeo también se forman otros lenmiscos. Por ejemplo, hay un lenmisco que lo voy a dibujar de un color verdecito de este tono. No, ese tono ya utilicé. A ver, este. Eh, azul ya, gris. Creo que azul fuerte no hemos utilizado. Vamos a ponerlo acá. Entonces. Aquí a nivel de bulbo se forma también un lemnisco este que también es sustancia blanca, acuérdense que al, al inicio de generalidades les dije que el lemnisco era, era sustancia, sustancia blanca. Aquí también hay otro lemnisco que se forma a nivel de bulbo Este lemnisco lo estoy ilustrando aquí. Lo voy a poner este más alargado, aquí lo estoy poniendo en esta porción de acá. Este lemnisco recibe el nombre de lemnisco espinal. Entonces aquí se localiza el lemnisco espinal. Este lemnisco espinal se forma por tres tractos, por la fusión de tres tractos: el tracto espinotalámico anterior, el tracto espinotalámico este espino, talámico lateral y el tracto espinotectal. Estos tres tractos se están uniendo y me están formando al lemnisco espinal. Un lemnisco es una son fibras decusadas a nivel de tronco encefálico. El enmisco espinal eh, se está formando por la fusión de estos tres tractos: el espino talámico anterior, el espino talámico lateral y el espino tectal. Se unen estos tres y se están formando a nivel de médula espinal, este bonito enmisco espinal a nivel de bulbo raquídeo Y en esa parte es donde se encuentra, muy sencillo, y ahí está, sencillito. Muy bien, entonces ahí se encuentra el enmisco espinal. Vámonos ahora al otro corte aquí en esta parte rápidamente a nuestro corte de puentecito. A nivel de puente también encontramos varios núcleos. ¿Qué núcleos encontramos a nivel de puente? Bueno, pon mucha atención. De entrada vamos a ir escogiendo diferentes colores. Vamos a iniciar con un color eh, naranja, yo creo, para iniciar con esto. Aquí se localiza un núcleo que voy a poner en estas porciones del puente. Lo voy a poner aquí. Mira, ahí está, que recibe el nombre. De núcleo protuberancial del trigémino. Ahí nada más dibuja un círculo naranja con tus marcadores. Este núcleo que está en esta porción de acá recibe el nombre de núcleo protuberancial del trigémino, en esta parte del señor trigémino. Este núcleo protuberancial del trigémino no es más que la continuación del núcleo del tracto espinal que está a nivel de bulbo raquídeo. Este núcleo recibe información epicrítica, por ejemplo, tacto fino, recibe tracto fino, recibe también este, información de termoagésica de la carita, pero lo más importante es que en este núcleo se integra un reflejo, el cual recibe el nombre de reflejo corneal. ¿Has escuchado acerca de este reflejo corneal? No, pues yo tampoco. Este reflejo consiste en lo siguiente. Aquí voy a dibujar unos bonitos ojitos, miren, paciente feliz, ¿no? Aquí está feliz, porque va a pasar su examen. Ahí está este paciente. Y le vamos a dibujar aquí este, sus pupilas en esta parte de acá. ¿En qué consiste el reflejo corneal? Consiste, es muy sencillo, mira, corta así con tu mamá y le vas a picar un ojo. ¿Y qué va a hacer tu mamá? De entrada, pues te va a soltar la chancla. Pero después, antes de, de agarrar la chancla, vas a cerrar los párpados, o ella los va a cerrar. Si ahorita a alguien le tocas la córnea, le tocas un ojito, automáticamente ¿qué pasa? Cierra los párpados, lo cierra. ¿Qué pasa si, se, si, si sientes una basurita, una pestaña, te entra polvo en los ojitos? Automáticamente ¿qué cosa? Te molesta y lo cierras. Cierra los párpados. Bueno, eso es el reflejo corneal. El reflejo corneal consiste en que llega un estímulo a la córnea y lo cierras. El reflejo corneal, un reflejo siempre está compuesto de cinco cosas. Un reflejo se compone de una neurona aferente, de un centro... Ah, no, espérenme. Me faltó algo. Un, un reflejo siempre se compone de un receptor. Aquí lo voy a poner. Se compone de una neurona aferente, de un centro integrador. Aquí centro integrador. De una neurona aferente y de un efector. Eso es lo que siempre son las cinco cosas básicas que componen a un reflejo. Un receptor, una neurona aferente un centro integrador, neurona eferente y un efector. El receptor, el receptor del de reflejo corneal es la córnea, sencillo. Entonces el, el receptor será la córnea en este caso. La neurona aferente es el 51, la rama oftálmica del trigémino, muy importante, subrayalo. El centro integrador es este núcleo, el núcleo protuberancial del trigémino. Este núcleo protuberancial del trigémino es el centro integrador que está a nivel de puente. La neurona eferente. Alguien sabe aquí qué músculo yo utilizo para cerrar los párpados? Qué músculo y qué nervio es? Qué nervios se activan? ¿De pura casualidad? Si es que no ya se durmieron. Puede ser el orbicular de los ojos. Ese es el músculo y ya nada más nos falta el nervio. El fascial. Ajá, muy bien, García. El nervio facial. El nervio efector será el nervio facial, porque el nervio facial inerva al efector. El efector es el músculo orbicular, el orbicular de los ojos, que es de, lo, de, de la expresión facial. Como el facial le da la inervación a este, pues lo controla. Entonces, aprendete mucho esto porque en el examen por ahí mencionan que te tienes que aprender el reflejo corneal. Y en eso consiste, los reflejos tienen, siempre tienen que ser consensuales. Cualquier reflejo de la carita tiene que ser, aquí se los voy a poner, tiene que ser consensual. ¿A qué se refiere que sea consensual? Que, por ejemplo, si ahorita a ustedes les entra una basurita en el ojito, no, no, no cierra nada más este, este párpado, sino que cierran los dos ojitos. Si les entra una basurita o alguien les pica este ojito de aquí, automáticamente ustedes hacen esto. Así, miren, cierran los párpados. Aquí están cerrando los párpados. Si eran los dos párpados. Esto quiere decir que, aunque yo estimule un solo ojito, sucede lo mismo del otro lado sin que yo lo estimule. Eso es consensual, que tiene que suceder lo mismo en ambos ojitos. Entonces, el reflejo corneal es consensual, muy importante. Se integra en este núcleo protuberancial del trigémino. Luego, viene algo interesante también. A nivel de puente, encontramos un núcleo que está en esta parte que lo voy a poner de color rojito que es el famoso núcleo del 6 aquí lo voy a poner mira este núcleo de color rojito recibe el nombre aquí lo voy a poner de núcleo del 6 este núcleo del 6 es 100% motor va a dar origen al abducens va a dar origen a este sexto nervio craneal el nervio craneal número 6 emerge porque es surco colegas cuál es el origen aparente el surco qué médulo qué pontino ¿Por qué foramen del cráneo abandona el sexto? ¿Por la fisura orbitaria qué superior? ¿Y a qué músculo con del ojo inerva el sexto? A ver, les dejo los, lo, lo más sencillo. ¿Qué, ¿Qué músculo es inervado por este nervio craneal? Número 6. El, el recto lateral. lateral. Ajá, muy bien, el recto lateral, muy importante. Entonces, pues ya sabemos todo del 6. Su núcleo está a nivel de puente. Este nervio es muy fácil. Ya quedó. Pero resulta que este núcleo del 6 tiene algo muy interesante que, que mencionar. Este núcleo del 6, si todavía no lo dibujen, este, este, no recordé que iba por acá. Es el mismo nada más que iba en esta posición, discúlpenme, iba en esta parte, el núcleo del 6. Este núcleo del 6 tiene algo muy interesante que vale la pena mencionar. Ahorita vuelvo con él. Hay un núcleo que también se localiza a nivel de puente, el cual recibe el nombre de núcleo del nervio facial. El núcleo del facial también se localiza a nivel de puente. Entonces, aquí de color naranja te estoy ilustrando al núcleo del facial, el núcleo facial. Del núcleo facial va a salir el nervio facial. Y mira, ve mucha atención lo que hace. Aquí están haciendo el nervio facial, mira. Sale, sale, sale. Y miren, se rodea el núcleo del 6 y dice, vámonos. ¿Por dónde salía el séptimo nervio craneal, colegas? Por el surco que, médulo que, pontino. Y también por acá, miren, el núcleo del facial contralateral sale por acá, miren, le da, está dando la vuelta al 6, lo rodea y que dice, vámonos. Y ya no, voy aquí a volver a dibujarlo. este, Aquí viene, en esta parte, viene, rodea y sale, vámonos. Este núcleo del nervio facial da origen al nervio facial. Esta parte donde voy a hacer zoom, esta parte que te voy a señalar, señalar el color negro. Esta parte de acá, la porción que le está dando vuelta al núcleo del 6, se le conoce con el nombre de rodilla del facial. Entonces, esta parte de aquí se llama rodilla del facial. En el examen te pueden preguntar, ¿qué núcleo rodea la rodilla del facial? Sencillo, doctor el núcleo del 6, el núcleo del abducens. Se llama rodilla, el facial tiene varias rodillas. La primera rodilla está aquí. Esta rodilla, antes de salir por el surco médulo pontino, se rodea al núcleo del 6. Esta rodilla externamente forma un chipotito, de hecho dos chipotitos. Aquí está un chipotito y aquí está el otro chipotito. Te los enseñé hace rato en la cara posterior. Si los viste, estaban acá. En los, en, oh, no, ahí no, estaban acá, en los colículos del facial. Si yo pudiera hacer un corte interno a nivel de los colículos del facial, lo que yo observaría sería a la rodilla, a esta rodilla, la rodilla del quién? Del facial internamente, que está rodeando al núcleo del 6. Ah, mira, muy sencillo, muy sencillo, doctores. Luego, aquí hay otro núcleo que voy a poner de un color azulito, mira, lo voy a poner por acá, de un color azul, el cual recibe el nombre de núcleo lagrimal. Este núcleo lagrimal es muy importante para darle la inervación a la glándula lagrimal, por eso se llama así, núcleo lagrimal. Este núcleo lagrimal está triste porque no tiene quien lo lleve. Él quiere llegar a la glándula lagrimal que se localiza en el cuadrante superior externo de la órbita, pero ¿qué crees? El nervio facial... Es el mejor amigo de todos. Y le dice: Vámonos, yo te llevo. Y las fibras del núcleo lagrimal se van con el nervio facial. Entonces ya se lo llevó el nervio facial. Y aquí la, las fibras del otro núcleo lagrimal también se van con este nervio facial. Miren ahí. Se van. Voy a volver aquí a sacarlo. Ahí está. Entonces también las fibras de este núcleo lagrimal se van con el nervio facial. Y ya el nervio facial, el núcleo del el núcleo lagrimal, perdón. Se pone feliz porque ya ahora sí va a poder llegar a la glándula lagrimal. En el camino, se, el nervio facial da, un origen, da origen a un nervio que se llama nervio petroso mayor, que se une con el nervio petroso profundo para formar al nervio del canal pterigoideo que llega a la fosa pterigopalatina por el canal pterigopalatino para después llegar a hacer sinapsis en el ganglio palatino y después llegar a la glándula lagrimal. En pocas palabras, lo que acabo de decir es que el nervio facial inerva a la glándula lagrimal. Muy importante. El nervio facial también se compra otro núcleo. Este núcleo, te lo voy a poner aquí de. Espérenme, ya se me. Se salió la punta aquí de, del lápiz. Este ya está. Ahí está. Entonces, se compra otro núcleo, este nervio facial. Se va a comprar otro núcleo que está aquí de color rosita. Este núcleo de color rosita se llama núcleo salivatorio superior. Aquí te lo voy a poner. Aquí se encuentra el núcleo salivatorio superior. Salivatorio superior. El núcleo salivatorio superior está triste porque tampoco tiene quien lo lleve, colegas, ¿no? Y el nervio facial le dice: Pues yo también te llevo, no hay problema. Donde caben dos, caben tres. Y también se lleva las fibras de este núcleo salivatorio superior. El facial de un lado y el facial también contralateral. Entonces, si te das cuenta, el nervio facial se lleva las fibras de dos núcleos, del núcleo salivatorio superior y del núcleo lagrimal. Colega, gracias a estos dos núcleos, al núcleo salivatorio superior y al núcleo lagrimal, gracias a estos dos núcleos es que el nervio facial es un nervio craneal que parasimpático. Si el nervio facial no se hubiera comprado no se hubiera llevado de aventón al núcleo salivatorio superior y al núcleo lagrimal, créanme que el nervio facial no sería un nervio craneal parasimpático. ¿Qué núcleos hacen que el nervio craneal número 7 sea parasimpático, colegas? Estos dos. El núcleo salivatorio superior y el núcleo lagrimal. Estos dos núcleos. Núcleo salivatorio superior y el núcleo lagrimal. Gracias a estos dos núcleos. Entonces, ahí está. Aquí en el corte del conejito, olvidé ponerte en esta porción de acá otro núcleo, que voy a poner aquí de un color, este, pues, como morado. Aquí, ponlo también. Ahí se encuentra un núcleo que, voy a sacarle por acá la flecha, que recibe el nombre de núcleo lagrimal inferior. Entonces, aquí se localiza el núcleo lagrimal inferior. Este núcleo lagrimal inferior está a nivel, perdón, no es lagrimal, no es lagrimal. Voy aquí a quitarlo. Es el núcleo salivatorio inferior. Salivatorio inferior. Este núcleo salivatorio inferior se localiza a nivel de bulbo raquídeo Lo que tienes que recordar es que este núcleo salivatorio inferior se va con el glosofaringio. Gracias al núcleo salivatorio inferior. El glosofaringio es un nervio craneal parasimpático. Gracias al núcleo salivatorio inferior inferior. Entonces, gracias a este núcleo, el núcleo salivatorio inferior, este noveno nervio craneal es un nervio craneal parasimpático. El este núcleo salivatorio inferior Diosito lo hizo para inervarnos a una glándula muy grandota que recibe el nombre, aquí la voy a anotar, de glándula parótida, la glándula parótida. La glándula parótida es una glándula que produce saliva la glándula parótida está inervada por el glosofaringio. La parótida la atraviesa el nervio facial, pero la inervación es por el glosofaringio, que tiene fibras del núcleo salivatorio inferior, que este núcleo se localiza a nivel de bulbo raquídeo. Entonces, muy importante. Y ahí está, este núcleo salivatorio inferior. Vámonos rápidamente aquí a puente de regreso. Me faltaba ese núcleo del que les platicaba. Y bueno, entonces ahí está. Núcleo del 6, núcleo del, del facial, salivatorio superior, lagrimal. Hay otro núcleo que voy a ilustrar. Muchos núcleos, ¿no? Ahora todos van a soñar con núcleos. Hay otro núcleo que voy a ilustrar aquí de este, un color morado. Lo voy a poner en, en esta porción de aquí. Aquí estaría de un moradito en esta otra porción. El cual recibe el nombre de núcleo motor del trigémino. Ahí se localiza el núcleo motor del trigémino. Este núcleo motor del trigémino manda las fibras con 5,3. ¿Se acuerdan que la rama mandibular era la rama mixta, la que era tanto sensitiva y motora? El núcleo motor del trigémino es para darle inervación a todo lo que ya les dije hace rato: músculos de la masticación. Eh, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, vientre anterior del digástrico, Ricardo Milos Miloyoideo, ya platicamos acerca de él. Entonces aquí se encuentra el núcleo del 5, ah, el núcleo motor del trigémino a nivel de puente. Hay otro núcleo que se localiza en esta parte de acá, lo estoy dibujando aquí, vamos a cambiarle de forma, no sé qué forma sea, pero está aquí otro núcleo. Y este de color verdecito recibe el nombre de núcleo olivar. Aquí lo voy a poner, el núcleo olivar superior. ¿Dónde estaba el núcleo olivar inferior, colega? ¿A nivel de qué? Bulbo raquidio. Y este núcleo salivatorio superior está a nivel de puente. Doctor, ¿para qué me sirve el núcleo salivatorio superior? Bueno, este núcleo salivatorio superior es muy importante para detectar la dirección del sonido cuando te habla tu mamá que ya está la comida con tus oídos puedes detectar la dirección en la que viene el sonido de la voz de tu mamá gracias a este núcleo olivar superior que está en esta parte entonces ahí está este otro núcleo otro núcleo que también se encuentra a nivel de puente lo voy a poner por acá ya más acabamos puente y les doy un descansito hay otro núcleo que se localiza aquí a nivel de puente de color cafecito que recibe el nombre de núcleo, este, ah, sí, fue, núcleo vestibular ya, Núcleo vestibular superior. ¿Te acuerdas que solamente habían tres núcleos en bulbo raquídeo? El que faltaba está aquí a nivel de puente, el núcleo vestibular superior, que se localiza en esta parte de acá. Ahora, viene algo muy interesante, algo que te pueden llegar a preguntar. Aquí a nivel de puente se localiza un cuerpo. Aquí te lo estoy poniendo, mira. Es como un gato. Yo siempre lo veo así que tiene forma de un gatito. Lo, oh, a ver, bueno, espero que, que se note aquí. Lo estoy poniendo en esta parte. Esto que acabo de poner como un gato oblicuo recibe el nombre de cuerpo trapezoide. Aquí te voy a sacar. Esto de ahí recibe el nombre de cuerpo trapezoide. En el examen te pueden llegar a preguntar, ¿a qué nivel se localiza el cuerpo trapezoide? ¿Y a qué nivel? ¿Qué, ¿Este corte de qué es, colega? Pues de puente. Entonces, el cuerpo trapezoide se localiza a nivel de puente. Cuerpo trapezoide se localiza a nivel de puente. No se te vaya a olvidar. ¿Y qué es el cuerpo trapezoide, doctor? ¿Qué es eso? Bueno, para eso dejé este espacio aquí arriba. Mira que tenemos un espacio. En este espacio vamos a realizar una vista lateral del tronco encefálico. Aquí está el mesencéfalo, luego aquí se localiza el puente o protuberancia y luego el bulbo raquídeo en toda esta parte de aquí. Entonces, mesencéfalo que aquí lo voy a poner, luego aquí está la protuberancia o puente y aquí se localiza el bulbo raquídeo en esta porción. ¿Te acuerdas de los núcleos cocleares? Los dibujé en dónde? Pues en médula oblongada. Los núcleos cocleares se localizan cerca entre el límite de puente y bulbo raquídeo. Estos núcleos de color naranja son los núcleos cocleares, el núcleo coclear anterior y el núcleo coclear posterior que se localizan a nivel de bulbo raquídeo. De estos núcleos cocleares van a salir axones, van a salir fibras nerviosas que van a salir, mira, llegan a puente, ya llegaron a puente. Pero a nivel de puente se decusan, se cruzan, mira, esta decusación que se está formando a nivel de puente, que viene de fibras de los núcleos cocleares, es lo que los autores, lo que los libros llaman cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide forma parte de la vía auditiva y solamente se localiza en el puente, en ningún otro lado. ¿Dónde encuentras cuerpo trapezoide? En... Puente, el cuerpo está en el puente. Esto es una anotecnia que, que hicieron los narcos, ¿no? Porque como los narcos cuelgan eh, cuerpos ahí en los puentes, entonces aquí no, perenes de cabeza, aquí vamos a poner un cuerpo, no, esperen, voy a poner aquí las patitas en esta parte, entonces el cuerpo no está colgado en el puente. Para que te acuerdes que el cuerpo trapezoide se localiza en el puente. En ningún otro lado, en ningún otro lado. El cuerpo trapezoide forma parte de la vía auditiva. Después de que se forma el cuerpo trapezoide, la vía sigue ascendiendo, pero después estos mismos axones cambian de nombre y ahora ya se llaman lemnisco lateral. El lemnisco lateral ya forma parte de la vía este, eh, auditiva también, pero es una continuación del cuerpo trapezoide. Entonces, ¿cómo va la historia? Aquí estarían los núcleos cocleares, en esta parte de acá, mira, núcleos cocleares, luego cuerpo trapezoide y luego lemnisco lateral. Si te das cuenta, ya llevamos tres lemniscos, el medio, el espinal y el lateral. El cuerpo trapezoide se localiza a nivel de puente. Bueno, vamos a regresar aquí a, nuestro, a nuestra imagen de aquí de puentecito. Y bueno, ya quedó ahí el cuerpo trapezoide. Ya platicamos acerca de qué es todo esto. Aquí me faltaría agregar unos núcleos que están aquí a nivel de puente en la porción más ventral, en esta porción de acá. Estos estas bolitas de color amarillo también son núcleos. Estos núcleos son los núcleos pontinos. Aquí los estoy dibujando. Entonces, de color naranja estoy enseñándote a los núcleos pontinos. De estos núcleos pontinos van a salir fibras que se van a ir por el pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo. Salen axones que van a viajar de estos núcleos, ¿no? Que van por acá. Salen, ¿no? Por esta parte. Estas fibras de color amarillo que te estoy poniendo aquí, eh, los libros los llaman, yo los llamo las fibras pontocerebelosas. Las fibras pontocerebelosas, ya las platicábamos hace rato, se llaman pontocerebelosas Cerebe, cerebelosas, porque vienen de los núcleos pontinos. Vienen de los núcleos pontinos y van al cerebelo. Forman parte de la vía sinergista, que se conoce como la vía córtico-ponto-cerebelo-dentado-rubro-espinal, que ya veremos en neocerebelo. Las fibras pontocerebelosas van al cerebelo y se meten por el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande. Ya platicamos hace rato que era el más grande. Entonces, muy importante con todo esto que lo recuerden. Ahora, una vez que he dicho esto, en la porción dorsal de los núcleos pontinos, aquí va descendiendo la vía piramidal. En esta parte de acá, miren, en este cachito, va descendiendo la vía piramidal que después iremos platicando un poquito acerca de ella. Y bueno, estos son los principales núcleos que se localizan a nivel de puente, a nivel de la protuberancia. No los vayas a olvidar porque son muy importantes. Y bueno, faltaría finalmente, miren. Aquí el diablo, nuestro osito dro drogado, ¿no? Aquí el de ositos rojos, porque ya llegamos finalmente a mesencéfalo. Pero vamos a tomar un descanso de unos nueve minutos. Volvemos a las siete con veinte minutos. Volvemos en un momento. Entonces, no se pierda la continuación. Volvemos en unos instantes. Muy bien, doctores, pues vamos a continuar después de este pequeño descanso que también me sirvió para estirarme un poco. Pues vamos aquí a continuar con la parte de la configuración interna de tronco encefálico y vámonos a esta parte de mesencéfalo. A nivel de mesencéfalo, también se encuentran varios núcleos. Entre uno de ellos, que llama más la atención, es este núcleo que se observa aquí de un color rojito en esta porción, el cual recibe el nombre de núcleo rojo. Voy a sacarlo por acá y aquí se localiza el núcleo rojo. Este núcleo rojo recibe este nombre ya que está muy vascularizado. Entonces aquí voy a anotar vascularizado. El núcleo rojo se llama así porque está muy vascularizado. Entonces, es muy importante que recuerden esto del núcleo rojo. Se llama así porque está muy vascularizado. Otra cosa importante que tienen que recordar acerca del núcleo rojo es que se localiza a nivel de unos colículos. Si de este lado hacemos un corte eh, medio sagital del tronco encefálico, aquí voy a dibujarlo. Aquí están los colículos superiores, los colículos inferiores y todo lo demás del de tronco encefálico en esta porción. Aquí de color rojo estoy dibujando al núcleo rojo. Yo tengo que hacer un corte a nivel de los colículos superiores si quiero observar este núcleo rojo. El núcleo rojo se localiza a nivel de los colículos superiores. Eso es algo muy importante que tienes que recordar. Entonces, si yo hago un corte a nivel, por ejemplo, de los colículos inferiores, yo no voy a observar al núcleo rojo. Entonces, algo muy importante que tienes que recordar es que este núcleo rojo se localiza a nivel de los colículos superiores. Aquí te voy a poner otra parte de que se localiza a nivel de los colículos superiores. Entonces, el núcleo rojo se localiza a nivel de los colículos superiores. Eso es algo muy importante que tienes que saber. De este núcleo rojo se origina nuestro tracto eh, rubroespinal. Este tracto rubroespinal Nace del núcleo rojo y nace de una forma decusada. Así como lo estás observando, está naciendo decusado. Y aquí se encuentra el tracto rubroespinal en esta parte, que son los axones que vienen del núcleo rojo y llegan a las motoneuronas. Entonces aquí se localiza el tracto, lo voy a poner de color amarillo, rubroespinal, que ya platicamos hace rato que este tracto rubroespinal se dirige por eh, el cordón lateral, el funículo lateral de la médula espinal. Entonces ahí está. Algo que es importante mencionar que no lo dije al principio, este mesencéfalo tiene las siguientes divisiones. Aquí se encuentra esta parte que es posterior a mi línea punteada de color verde, recibe el nombre de tectum. Aquí se localiza el tectum en esta porción de aquí y esta porción que está por delante de esta línea, eh, estas líneas transparentes, líneas punteadas, recibe el nombre de tegmento. En el tegmento se encuentran la mayoría de los núcleos del mesencéfalo. A nivel del tectum, por ejemplo, estamos observando que está el núcleo rojo. El tectum va, llega hacia esta, hasta esta sustancia de color negro que recibe el nombre de sustancia negra. Seguramente la habrás escuchado alguna vez. Ahí se localiza, voy a ponértelo aquí, la sustancia negra en esta porción. Esta sustancia negra se le estudian dos porciones. Se le estudia una porción compacta, que voy a poner por acá, y se le estudia otra porción, que es la porción reticular. Entonces, la sustancia negra tiene dos porciones: la porción compacta y la porción reticular la porción compacta ya veremos al rato que es muy importante para la producción de un neurotransmisor, pero bueno, todo esto que estoy encerrando pertenece al tegmento del mesencéfalo. Otros núcleos que se localizan a este nivel, aparte del núcleo rojo, por ejemplo, aquí encontramos al núcleo mesencefálico del trigémino. Este núcleo mesencefálico lo voy a ilustrar de un color naranja, lo voy a dibujar en esta porción lateral del tegmento, en esta parte y aquí de color naranja se localiza el núcleo mesencefálico. Aquí voy a poner que se localiza el núcleo mesencefálico del trigémino en esta porción. Este núcleo mesencefálico del trigémino está recibiendo fibras pro proprioceptivas de los músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular. Núcleo mesencefálico del trigémino. Otro núcleo que se localiza a este nivel es el núcleo del tercer nervio craneal, el cual voy a ilustrar aquí de color rosita, de que a este nivel se localiza el núcleo de color rosita, llamado también núcleo del oculomotor, o también conocido como el núcleo del, tercero, del tercer nervio craneal, que se ubica a nivel también del de mesencéfalo, a nivel del tegmento. Otro núcleo que este, estará muy cerca de este tercer nervio craneal, es un núcleo que está en esta porción, lo voy a ilustrar aquí de color morado. Este núcleo es un pequeño ayudante del núcleo del tercero, eh, recibe el nombre de núcleo accesorio del tres, aquí lo voy a anotar, el núcleo accesorio del tercer nervio craneal, o también por ahí algunos autores, tiene un epónimo, el cual recibe el nombre de núcleo de Edinger. Westphal. Entonces aquí estaría el núcleo de hier Westphal en esta porción, el núcleo del señor Westphal. Este núcleo es muy importante por lo siguiente. Aquí de color rosa voy a pintar cómo está emergiendo el tercer nervio craneal por la fosa interpeduncular. Mira, aquí este nervio de aquí es el tercero, el tercer nervio craneal que está emergiendo en esta porción de aquí. Ahí está el tercer nervio craneal. Recuerda que este emerge por la fosa interpeduncular y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. De color morado, aquí se puede observar cómo el núcleo del señor Westphal, el accesorio del 3, envía axones que también se van con el tercer nervio craneal. Se, se van, se van, se van, se van, y aquí también se van, se van, se van, se van. Entonces, las fibras del núcleo accesorio de Edinger-Westphal son muy importantes porque se van con el tercer nervio craneal. Por eso se llama núcleo accesorio del 3. ¿Cuál es la función del núcleo accesorio de edinger westphal ¿Para qué me sirve? Bueno, la función es la siguiente. Este núcleo accesorio del 3 o de edinger westphal será muy importante para inervar dos musculitos. Uno de ellos será el músculo constrictor de la pupila. Aquí lo voy a poner el músculo constrictor pupilar, pupilar, y otro músculo que recibe el nombre de músculo ciliar. Entonces, por un lado tenemos al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. Eh, el músculo constrictor de la pupila es muy importante para el reflejo fotomotor. Más adelante ahí tengo una diapositiva, pero este reflejo fotomotor consiste en que cuando tú pones un estímulo luminoso en la pupila estas automáticamente se hacen pequeñas a esto, esto de aquí recibe el nombre de miosis gracias a este núcleo se integra la miosis gracias al núcleo accesorio de dinger -Westphan. gracias a este núcleo que te estoy encerrando el tercer nervio craneal es un nervio craneal parasimpático gracias a este núcleo el tercer nervio craneal es parasimpático porque lleva fibras del núcleo accesorio de Edinger Westphal para inervar al constrictor de la pupila y al músculo ciliar. El músculo ciliar es muy importante para el reflejo de acomodación, que ayer platicábamos de este reflejo ahí a nivel del cristalino. Entonces, eso sería lo más importante de este núcleo del 3 y de Edinger Westphal. Ya saben ustedes que este tercer nervio craneal le da la inervación a varios músculos extrínsecos del ojo, como puede ser el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el oblicuo inferior, así como también el músculo elevador del párpado superior. Recordando a los músculos que le dan la inervación a estos eh, estos musculitos, reciben la inervación por el tercer nervio craneal, también conocido como el óculo motor, el tercero. Recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior, elevador del párpado superior, son los músculos que reciben inervación por este nervio. Y ahí está su núcleo a nivel de mesencéfalo. Entre otros núcleos que se encuentran a nivel del tecto, aquí de un color azul, voy a esquematizar un núcleo que estaría en esta parte a nivel de los colículos inferiores. Lo voy a poner un poquito más atrás mejor. Lo voy a ilustrar de un azul más clarito en esta parte. Aquí se localiza el núcleo del troclear, el núcleo del cuarto. Recuerda que este cuarto nervio craneal es el único que se decusa y emerge por detrás del tronco encefálico. Entonces aquí se localiza el núcleo del cuatro. Este núcleo del cuatro dar, dará origen al cuarto nervio craneal, que por aquí sale el nerviosito. Lo voy a poner de un color azul. Están haciendo de este lado y aquí están haciendo del otro lado, decusado. Este nervio craneal número 4 va por Detroit y se decusa. Entonces, muy importante esta parte que te menciono acerca de la decusación del cuarto nervio craneal, donde se está decusando aquí las uras del cuarto nervio craneal. Se están decusando y aquí estaría el cuarto nervio craneal, que es el nervio craneal más delgadito, más largo. Abandona el cráneo por la fisura orbitaria superior. Y su origen aparente es por debajo de los colículos inferiores. Y aquí está este cuarto nervio craneal, que se localiza también su núcleo a nivel de mesencéfalo. Estos son los principales núcleos que se localizan aquí. Hay otras estructuras, por ejemplo, aquí de un color azul más clarito. Mira, este circulito que señale, mira, aquí lo estoy coloreando. Esta parte de aquí recibe el nombre de, aquí lo, lo voy a sacar, voy a ponerlo por acá. En esta porción, aquí se encuentra el acueducto cerebral. Aquí voy a poner, aquí se localiza el acueducto cerebral o también conocido como de Silvio. Ahí se localiza el acueducto cerebral o de Silvio. En este acueducto cerebral o de Silvio también recibe el nombre de acueducto mesencefálico. Entonces, acueducto cerebral de Silvio o también por ahí lo pueden llamar. Mesencefálico. Entonces ahí está, acueducto cerebral de silvio o mesencefálico. Rodeando a este acueducto cerebral de silvio o mesencefálico se encuentra una sustancia que es la sustancia gris. Aquí la voy a ilustrar de un gris clarito. Esta sustancia que estoy pintando ahí de color gris recibe el nombre de sustancia gris periacueductal, que se localiza en esta parte de acá. Aquí está la sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal es muy importante acueductal, muy importante para modular el dolor. La sustancia gris periacueductal es muy importante para modular el dolor. Entonces, este está rodeando al acueducto cerebral o de Silvio. Si les llegan a preguntar cuál es la función del acueducto cerebral o de Silvio, la función es la siguiente. Este acueducto cerebral o de Silvio comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo que ya platicamos que el piso del cuarto ventrículo lo está formando la fosa romboidea entonces el tercero y el cuarto ventrículo se comunican por este acueducto cerebral o de Silvio muy bien ahora ya para ir finalizando esta parte del tectum a nivel del tectum también encontramos unos núcleos que voy a poner aquí de color amarillo en esta porción los cuales reciben el nombre de núcleos pretectales voy a acercarme y aquí se encuentran estos de aquí reciben el nombre de núcleos, aquí los voy a poner, pretectales. Los núcleos pretectales están a nivel del tectum. De estos núcleos pretectales se, eh, se estará originando parte del tracto tectoespinal. De estos núcleos pretectales se están originando ahí, que están a nivel del tectum. Estos son los principales núcleos que se localizan a nivel del de tegmento del mesencéfalo, entre otras estructuras. Por acá también se localiza el enmisco medio, por acá también se localiza el ennisco espinal y por acá también se localiza también ya el enmisco lateral. Por aquí también van ascendiendo los tres enmiscos, el ennisco medio y el enmisco espinal, así como el lateral, que van ascendiendo en esta porción. Eh, te platicaba hace unos instantes acerca de esta sustancia negra. La sustancia negra tiene dos porciones, la cual es la porción reticular. Y otra es la porción compacta. La porción más importante es la porción compacta porque es la que produce un neurotransmisor muy importante que será la dopamina. Cuando la sustancia negra, la porción compacta, empieza a disminuir la producción de dopamina, se, produ se produce o se ha visto que se involucra mucho en una enfermedad que se conoce como el Parkinson. Entonces, cuando disminuye la cantidad, la secreción de dopamina, se presenta el Parkinson en los pacientes. Eh, y es por una afección de eh, esta sustancia negra porción compacta. Entonces, por ahí entre los tratamientos es tratar de volver a nivelar las concentraciones de dopamina y le dan las dosis al paciente de L-DOPA. Y ahí está la sustancia negra, que ya después veremos en las aferencias y aferencias al estriado, ya que esta porción compacta eh, recibe eh, fibras. Eh, este, estrio nigrales, que como veremos más adelante en el circuito largo y en, la, en el circuito corto. Llegamos finalmente a esta porción de acá, que me estoy acercando, aquí la voy a poner de color morado, donde se encuentran los pedúnculos cerebrales. Aquí se localizan, ¿no? aquí hay un pedúnculo cerebral y en esta otra porción se localiza otro pedúnculo cerebral entonces aquí se localizan los pedúnculos cerebrales. aquí esta parte de aquí corresponde a mi pedúnculo cerebral. En este pedúnculo cerebral algunos autores lo dividen en un tercio interno, un tercio intermedio y un tercio lateral. En esta parte van descendiendo fibras por ejemplo en la porción medial que estoy aquí que ya no es importante saberlo, pero se los menciono. Ahí va descendiendo el área tegmental ventral, del lado medial, en esta parte intermedia, va descendiendo la vía piramidal y en la porción más lateral, en este tercio externo, se encuentran por ahí parte de las fibras que van hacia el cerebelo en esta porción lateral. Entonces ahí están los pedúnculos cerebrales y en esta porción que voy a poner aquí de color verde, esta de aquí, está la fosa interpeduncular. Entonces aquí voy a sacar la flechita. Y aquí se localiza la fosa interpeduncular, donde en esta fosa interpeduncular se localiza la sustancia perforada posterior. En toda esta parte de acá, donde les dije que en esta sustancia, en esta, en esta fosa interpeduncular, está emergiendo el tercer nervio craneal, también conocido como oculomotor. Y así de sencillo ya hemos acabado esta parte de configuración este, interna de mesencéfalo. Es lo más importante. Lo más importante de todo esto es recordar a qué nivel están los núcleos, eh, qué función tienen, los lemiscos, cómo se forman, qué tipo de información llevan. Es lo más importante que tienen que recordar. Vamos a cambiar rápidamente de lienzo y vámonos aquí ya para ir terminando, finalizar el día de hoy. Vámonos al bonito cerebelo. Aquí en el cerebelo encontramos que se puede dividir en tres lóbulos. El cerebelo tiene tres lóbulos. Aquí voy a sacar el primero, eh, vamos aquí a señalarlo. Voy aquí a mover esta parte, vamos a combinar. Aquí se localiza el primero en esta parte de aquí, el cual recibe el nombre del óvulo flóculo nodular, que se localiza en esta porción, el óvulo flóculo nodular localizado. El óvulo flóculo nodular, déjenlo borro, estoy pensando en el de abajo. Aquí se localiza, perdón, el óvulo anterior, el óvulo flóculo nodular es el de color verde. Entonces ahí se localiza el lóbulo anterior, de color gris. Voy a ilustrar aquí a otro lóbulo en esta porción, el cual recibe el nombre de lóbulo medio. Aquí lo voy a poner lóbulo medio o también conocido como el lóbulo posterior. Entonces aquí se localiza el lóbulo medio, el lóbulo anterior y ahora sí el de color verde que ahorita te mencioné un poquito antes. Aquí voy a sacar las flechas. Aquí se localiza el lóbulo Flóculo nodular en esta porción. Aquí está el lóbulo flóculo nodular localizado en esta parte. Entonces, lóbulo anterior, lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular son los tres lóbulos que se localizan en este cerebelo: el anterior, el medio y el posterior en esta porción. Ahora, el cerebelo también tiene dos hemisferios cerebelosos: tiene un hemisferio cerebeloso del lado derecho. Y tiene un hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, unidos por este gusanito que voy a poner por acá, que recibe el nombre de vermis. Algunos autores suelen dividir a este vermis en varias porciones, pero nosotros este, ya no lo mencionaremos. Aquí de color azul, o bueno, en esta parte de acá, estoy señalando una fisura de color rojo. si la Voy a hacer un zoom para que la veas. Voy a acercarme tantito. Y aquí de color rojo se encuentra, a ver que se acerque tantito, ahí está. Aquí se encuentra nuestra fisura primaria, la de color rojo. A lo mejor y no se observa muy bien, pero corresponde a esta parte de acá. Y ahí está la fisura primaria. Aunque su nombre diga primaria, no fue la primera en aparecer, pero ahí se localiza la fisura primaria. Luego de color amarillo, en esta parte de acá se localiza otra fisura que recibe el nombre de fisura horizontal. Aquí se localiza la otra fisura horizontal. Está en esta porción. Finalmente, hay otra fisura que se localiza en la porción más inferior, aquí, de color morado. Esta fisura de color morado recibe el nombre de fisura óvulo-nodular. Entonces, aquí se localiza la fisura óvulo-nodular. Esta fisura óvulo-nodular fue la primera en aparecer. Esta sí fue la primera en aparecer. Esta es la división básica que se le estudia al vermis. Los lóbulos de los que les platico, así como este, las demás fisuras. La fisura primaria, la fisura eh, horizontal y la fisura óvulo nodular que se localiza en esta porción. Bueno, entonces eh, continuando con esta parte de aquí, voy aquí a, a moverme del lado derecho. Cuando yo hago un corte del cerebelo, voy a estudiar la configuración interna de él. Internamente, el cerebelo también tiene núcleos, como lo puedes observar en esta parte. Los núcleos del cerebelo son los siguientes: aquí te los, te los estoy ilustrando, te los estoy pintando. Eh, de color eh, morado, aquí se encuentra este núcleo, voy a sacarle una flechita en esta parte de acá. Encontramos al núcleo que ya está fastidiado de estar ahí, el cual recibe el nombre de núcleo fastigio. Fastigio significa techo. Por eso, ¿por qué creen que la, la, le pusieron fastigio? Esto es algo muy interesante. Aquí anteriormente, miren, esta parte de acá corresponde al puente. Eso de ahí es el puente. Dorsal al puente, en esta porción, se localiza el cuarto ventrículo, que se localiza aquí. Esto es el cuarto ventrículo. De color morado está ahí el fastigio, que ya está fastidiado de estar ahí. Este fastigio le pusieron, eh, bueno, fastigio quiere decir techo, y le pusieron ese nombre a este núcleo porque se relaciona con el techo del cuarto ventrículo. Por eso le pusieron fastigio. Entonces, este cuarto ventrículo, el techo está muy cerca del núcleo fastigio. Está en una relación importante. Luego, a continuación dibujé un núcleo de color eh, verde. Aquí está de color verde. Este, son estos dos. Este núcleo de color verde recibe el nombre de núcleo globoso. Voy a sacarle aquí la flechita de que aquí se localiza el núcleo globoso en esta porción. Ahí se localiza el núcleo globoso. Luego, de color rosita, en esta parte de acá, se encuentra un núcleo muy bonito de color rosita, el cual recibe el nombre de núcleo emboliforme. Aquí se localiza el núcleo emboliforme. El núcleo globoso y el núcleo emboliforme se unen. Aquí voy a acercarme. Los dos núcleos se suman para formar un núcleo nuevo. Núcleo globoso y emboliforme se van a unir y me van a formar a otro núcleo. Este núcleo recibe el nombre de núcleo interpuesto. Entonces, el núcleo interpuesto se formó de la fusión del núcleo emboliforme y del núcleo globoso. Y así se está formando el núcleo interpuesto. Entonces, el núcleo interpuesto se forma por la fusión del núcleo globoso y del núcleo emboliforme. Y ahí están, este globoso y el emboliforme. Y nosotros tenemos aquí un núcleo filogenéticamente más reciente, muy nuevo. Este núcleo, que es el más grande de color rojito, recibe el nombre de núcleo dentado. Entonces, el núcleo dentado, eh, ya veremos más adelante a dónde participa, pero este núcleo dentado es el filogenéticamente más reciente. El más nuevo de todos. Cada uno de estos núcleos tiene una función en el cuerpo. Así, esto de aquí es la configuración interna del cerebelo. Estos son los núcleos, muy sencillo: núcleo fastigio, núcleo globoso, emboliforme, dentado y el interpuesto que se está formando por la unión del globoso y el emboliforme. Bueno, ¿y todo esto para qué? El cerebelo se puede estudiar desde dos puntos de vista diferentes. Eso es algo importante que tienen que recordar. El cerebelo se puede estudiar desde el punto de vista funcional o, aquí vamos a poner funcional, o desde el punto de vista filogenético, filogenético. ¿A qué me refiero con esto? Funcionalmente, el cerebelo se divide en el número uno. Vestíbulo cerebelo. Entonces, aquí encontramos al vestíbulo cerebelo, el número uno. Luego, número dos, encontramos también al espino cerebelo. Se divide en el espino cerebelo. Aquí vamos a poner espino cerebelo. Número 3, se encuentra el cerebro, cerebelo. Aquí lo voy a poner. Cerebro, cerebelo. Estas son las divisiones que tiene el cerebelo. De acuerdo a la función que desarrolla en el cuerpo, vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y el cerebro cerebelo. Filogenéticamente se clasifica de la siguiente manera: al vestíbulo cerebelo también se le llama el arquicerebelo. Entonces, aquí voy a poner que también se le llama el cerebelo. El espino cerebelo recibe el nombre también. De paleocerebelo, solamente que esta es la clasificación que recibe de acuerdo a la filogenia. Y el cerebro cerebelo recibe también el nombre de neocerebelo. Cerebelo. Así es como se divide desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista filogenético al cerebelo. Vestíbulo cerebelo, espino cerebelo o el cerebro cerebelo. Esto te lo pueden llegar a preguntar en el examen. El vestíbulo cerebelo también se llama como arquicerebelo. El espino cerebelo también se llama como paleocerebelo. El cerebro cerebelo también se llama neocerebelo. Este cerebro cerebelo, algunos autores también le llaman el ponto cerebelo. Aquí voy a poner el ponto cerebelo. Así es como te tienes que aprender la división que tiene el cerebelo desde un punto de vista filogenético y desde un punto de vista funcional. Ahora, ¿qué tienen que ver los núcleos con esto? Bueno, en el, a nivel del arquicerebelo y el vestíbulo cerebelo, aquí participa el núcleo fastigio. El núcleo fastigio ya está fastidiado de estar ahí. Ya lleva mucho tiempo, ya lleva muchos años. Este núcleo fastigio pertenece al arquicerebelo. Si te iban a preguntar, ¿núcleo que pertenece al vestíbulo o arquicerebelo? El núcleo fastigio. A nivel del palio cerebelo, quien participa aquí, en el palio participa el núcleo interpuesto. Aquí voy a poner que el núcleo interpuesto pertenece al palio interpuesto o este, el emboliforme y el globoso. Y al neocerebelo, el neocerebelo, aquí llega el bonito núcleo, aquí lo voy a poner dentado. Aquí se localiza el núcleo dentado. Este núcleo dentado pertenece también al neocerebelo. Si se dan cuenta, cada estructura tiene su núcleo. Es decir, el arquicerebelo tiene su núcleo, el, el paleocerebelo también tiene su núcleo, así como el neocerebelo también tiene su núcleo. Entonces, cada una de estas estructuras tiene su núcleo y eso es algo importante. Esto es lo que tienes que recordar para el día de tu examen. Qué núcleos pertenecen tanto a la división filogenética o a la división este, funcional de la que les estoy platicando. Y bueno, ahí está, sencillo: neocerebelo, paleocerebelo y el arquicerebelo en esta otra porción. Núcleo dentado, núcleo interpuesto y así como también el núcleo fastigio. Bueno, esto de la filogenia es un poco más complejo. Si hablamos un poco, por ejemplo, acerca del espino cerebelo, tengo, no, este dibujo no es. Por ahí tengo un lienzo, a ver, déjenme ver si, si lo puse. Aquí está. Este lienzo que les envié es para hablar acerca del paleocerebelo o también conocido como el espinocerebelo. Aquí vamos a hacer algo parecido a lo de gracilicuna y Lo que yo voy a hacer aquí, pon mucha atención, este, ya para culminar el día de hoy, aquí voy a dibujar a un miembro, déjenme ubicar aquí en las capas. Aquí voy a dibujar a un miembro superior en esta porción. Aquí el pulgar, el dedo índice, el dedo del medio, el anular y aquí se localiza el meñique. Luego por acá se localiza el muslo, la piernita, el dedo gordo, el dedo, los ortejos en esta porción, ahí están. Aquí vamos a ocupar ahora a los tractos espinocerevelosos. cerebelosos. Eh, de un color verde voy a ilustrar al tracto espino cerebeloso anterior. Aquí voy a poner tracto espino cerebeloso, cerebeloso ventral o anterior. Y de color azul o de un color rojo, voy a ilustrar al otro tracto, el tracto espino cerebeloso dorsal o posterior. Espino cerebeloso dorsal. Estos tractos, tanto el espino cerebeloso ventral y el espino cerebeloso dorsal, van a estar llevando la propiocepción. Aquí vamos a poner, están llevando la propiocepción inconsciente. Entonces aquí se está llevando la propiocepción que inconsciente. ¿Quién lleva la propiocepción consciente? informe. ¿Quién lleva la propiocepción inconsciente? Entonces la propiocepción inconsciente. La está llevando estos tractos, los tractos espinos el tracto espinocerebeloso ventral y el tracto espino cerebeloso dorsal. Pero aquí hay unas diferencias importantes. El tracto espinocerebeloso ventral lo llevan los miembros superiores, y el tracto espinocerebeloso cerebeloso dorsal llevan la propia excepción de los miembros inferiores, el dorsal de miembros inferiores y el ventral de miembros superiores. Hay un camino, hay una vía, y para esto vamos a hablar de, de estos tractos. Ya habíamos platicado un poco acerca de ellos en médula espinal. Aquí de color rojo vamos a empezar a dibujar la historia. Recoge entonces aquí de color rojo, mira, te estoy ilustrando al tracto espino cerebeloso dorsal. Recoge la propiocepción inconsciente y la va a enviar a médula espinal. Igual como es una información aferente sensitiva Va a entrar por la raíz posterior, que tú ya sabes que la raíz posterior tiene el bonito ganglio espinal que se localiza en esta parte. Y aquí se localiza el ganglio espinal en esta porción. Aquí va la primera neurona recogiendo la propiocepción inconsciente de miembro inferior. Va a llegar a una lámina de Rexed que dibujamos hace rato, bueno, que se las enseñé hace rato, la cual es la lámina 7 de Rexed. Llega a hacer sinapsis en una lámina que te voy a poner por acá en un núcleo, perdón, que voy a ilustrar de un color gris. Aquí lo voy a ilustrar. Mira, está llegando a hacer sinapsis en este núcleo. Este núcleo que está eh, en la médula espinal es el núcleo dorsal torácico de Clark, o mejor dicho, el núcleo dorsal de señor Don Clark. Este núcleo dorsal de Clark es muy importante. Porque aquí se llega a hacer la primera sinapsis de la vía en el núcleo dorsal de Clark. ¿En qué lámina de Rexed está el núcleo dorsal de Clark, colega? En la lámina que 7 de Rexed, ahí está. Se lleva a cabo esta sinapsis a nivel de la lámina 7 del señor Rexed. Se lleva a cabo la sinapsis y sale una nueva neurona que sale y se va hacia el cordón lateral. Se va a este cordón lateral y yo les pregunto. ¿Se decusó? ¿Cambió de lado, colegas? Pues no. Hasta ahorita seguimos del mismo lado. Se lleva a cabo la sinapsis, sale la segunda neurona y asciende y sube y va a subir por toda la médula espinal. Va a subir por acá de nuevo, va a pasar por el cordón lateral y miren, ahí va ascendiendo de color rojito el tracto espino cerebeloso posterior o dorsal que lleva la propiocepción inconsciente de miembros inferiores. Ahí está tracto espino cerebeloso dorsal. Este tracto espino cerebeloso dorsal va ascendiendo por toda la médula espinal, sube 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 hasta que llega a bulbo raquídeo. Cuando llega a nivel de bulbo raquídeo, lo que decide ahora es meterse por quiere llegar a cerebelo y como está en bulbo raquídeo, miren Va a ocupar este puente, este pedúnculo cerebeloso, el cual es el pedúnculo cerebeloso inferior. Por el pedúnculo cerebeloso inferior se va a introducir este tracto espino cerebeloso dorsal o posterior. Y miren, voy aquí a dibujarlo, voy a poner más grueso, voy a ponerlo un poquito más grueso. Y miren, por aquí se está metiendo y ya llegó a donde. Ya llegó al cerebelín, ya llegó al cerebelo. ¿Cómo se llama el tracto? Espino. Aquí no, aquí espino. ¿Qué cosa? Cerebeloso. ¿Se decusó? No. ¿Hizo sinapsis en un núcleo? Sí, en el dorsal de Clark. ¿Qué pedúnculo ocupa? El pedúnculo cerebeloso inferior. Eso te lo pueden llegar a preguntar en el examen. ¿Qué pedúnculo ocupa? qué parte del cuerpo está recogiendo la percepción inconsciente, son preguntas de examen que te pueden llegar a hacer por ahí el día, el día viernes 8, ¿no? Entonces es muy importante, esto es muy importante que tú lo recuerdes. Entonces ahí está. Tracto espino cerebeloso dorsal. ¿Se decusó? No, nunca se decusó. Aquí es lado izquierdo y aquí es lado derecho. ¿Qué pedúnculo ocupa? El pedúnculo cerebeloso inferior, porque llega a nivel de médula oblongada. Se mete por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega a la corteza cerebelosa. Esto de color rosita, colegas, es corteza cerebelosa. Esto, esto está representando aquí, se los voy a anotar. Esto de aquí representa a la corteza cerebelosa, en esta parte de acá. Cerebelosa, que se encuentra ahí. Y ya acabamos con el tracto espino cerebeloso este, dorsal. ¿Qué sucede con el tracto espino cerebeloso ventral, el de color verde? Sucede la misma historia. Este tracto recoge la propriocepción inconsciente de los miembros superiores y después la va a llevar al sistema nervioso central. Aquí está entrando a nivel de la médula espinal por el asta o cuerno posterior y también va a hacer sinapsis. Aquí está la primera neurona, mira que está entrando por la raíz posterior, que igual que, la, que todo lo que hemos visto, toda raíz posterior tiene su chipotito, tiene el ganglio espinal. Entra esta información que viene de los miembros superiores y hace sinapsis también en el mismo núcleo de Superman. Se va a llevar a cabo aquí una sinapsis que te voy a poner en, en esta parte, en este núcleo. El cual es el mismo núcleo, el núcleo dorsal de Clark, dorsal de Clark. Este núcleo dorsal de Clark, otra vez te lo vuelvo a decir, se localiza en la lámina 7 del señor Rexed, en la lámina 7 de don Rexed. Y ahí está la primera neurona. Hace sinapsis en el núcleo dorsal de Clark. Y después, ¿qué sucede? Hace sinapsis y mira, aquí está la nueva neurona. ¿Ya la viste? Ahí la dibujé. ¿Pero qué creen? La nueva neurona sale y miren, hace esto. Se decusó, doctores, cambió de lado. Venía de qué lado? Del lado izquierdo. ¿Y luego qué pasa? Hace sinapsis. ¿Y luego qué hizo? Se decusó, cambió de lado. Y después, después de que se decusa, va a ascender. ¿Cómo ascendió este tracto? ¿Cómo está subiendo? Decusado. ¿Cuál ascendió ixilateral? ¿Cuál no se decusó? El tracto espino cerebeloso dorsal. Él va del mismo lado, nunca se decusa. Pero el de color verde, ahí es el problema. Entra, hace sinapsis en este núcleo de Superman y la siguiente neurona sale, se decusa y empieza a subir. Empieza a ascender. Llega a nivel de bulbo raquídeo y dice: no, yo quiero irme más lejos, quiero subir más. Llega a nivel de puente y qué dice? No, yo quiero subir más. Y sube a nivel de mesencéfalo. Llega a mesencéfalo en esta parte y qué crees que sucede? Se decusa otra vez. Aquí se me movió. Voy a acercarme. Y miren qué hace. Esta neurona, este axón, miren, se vuelve a cambiar de bando, ¿no? Traidor. Ya se cambió de lado cuántas veces? Pues dos. Y aquí viene este axón que está llegando a cerebelo. Pero ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en qué? En mesencéfalo, ¿verdad? Si yo estoy en mesencéfalo, ¿qué pedúnculo cerebeloso voy a ocupar? ¿Qué pedúnculo cerebeloso voy a utilizar para llegar a cerebelo, colegas? El pedúnculo, cere perdón, cerebeloso superior. Yo utilizaré al pedúnculo cerebeloso superior para llegar desde mesencéfalo y yo llegar a médula, a médula oblongada, a cerebelito, aquí a cerebelín. Y ya llegaron mis dos tractos. Si se dan cuenta, aquí están los tractos espinos cerebelosos. Estos tractos espinos cerebelosos pertenecen a esto, al palio cerebelo. Por eso el palio cerebelo también recibe el nombre de espino. Aquí lo voy a poner, cerebelo. Entonces, por eso también se llama espino cerebelo. Entonces, ahí está el bonito paleocerebelo, cerebelo, que también recibe el nombre de espino cerebelo, porque utiliza a los tractos espinocerebelosos cerebelosos y llegan aquí al cerebelo. Solamente que pon mucha atención, uno eh, va a ascender decusado y uno no. Y uno se vuelve a decusar. En el examen les pueden llegar a preguntar, ¿qué tracto es doblemente decusado? pues el de color verde, el tracto espinocerebeloso ventral, se decusa en médula espinal, aquí se está decusando y después se vuelve a decusar a nivel de mesencéfalo, se decusa para finalmente entrar a el cerebelo. Estas neuronas llegan a hacer sinapsis a dos núcleos importantes. Aquí están llegando a hacer sinapsis al núcleo globoso que te estoy dibujando acá. Y al núcleo emboliforme, que voy a poner de color naranja. Llegan a hacer sinapsis en estos núcleos cerebelosos. Al núcleo de color verde, el cual es el núcleo este, emboliforme, ahí lo voy a poner núcleo emboliforme, y el de color naranja, el globoso, que juntos ya saben que estos dos núcleos se van a unir para formarme al núcleo interpuesto. Llegan a hacer sinapsis en estos núcleos, a los dos tractos espinocerebelosos. Otra cosa que te pueden llegar a preguntar en el examen: ¿Qué pedúnculos cerebelosos ocupan, colegas? El pedúnculo cerebeloso eh, superior va a ser muy importante porque por aquí va a entrar el tracto espino cerebeloso ventral o anterior. Mientras que en el de color rojo, eh, en este pedúnculo cerebeloso inferior, está entrando el tracto espino cerebeloso pero dorsal o posterior. Esto te lo pueden llegar a preguntar. ¿Qué pedúnculos cerebelosos se ocupan? Pues ahí está, el superior y el inferior. ¿Y a dónde llegan a hacer sinapsis? En el núcleo emboliforme y en el núcleo globoso que me van a formar al núcleo interpuesto. Este núcleo interpuesto que está en cerebelo. Ahora, aquí también hay fibras que se proyectan a corteza cerebelosa. A nivel de corteza cerebelosa, si yo dibujo aquí, un bonito cerebelo. Este, ah, este palio cerebelo o espinocerebelo también se proyecta a nivel del, aquí voy a poner el color naranja, se proyecta también a nivel del vermis. Entonces, hay axones que se proyectan aquí a nivel del vermis y a nivel también del lóbulo anterior del cerebelo. En toda esta parte de aquí es territorio, es área del palio cerebelo paleocerebelo, cerebelo, también llamado espino cerebelo. Estas áreas de la corteza le pertenecen al paleocerebelo cerebelo o espino cerebelo. ¿Qué áreas, doctor? La región vermiana, es decir, el vermis. Así como también el lóbulo anterior, aquí lo voy a poner, lóbulo anterior, así como también parte de la región paravermiana. Voy a poner aquí región paravermiana. Estas son las zonas que pertenecen al espino cerebelo o al palio, esto que acabo de colorear aquí. ¿Qué núcleos, doctores? El interpuesto, globoso y emboliforme. ¿Qué tractos? Los tractos espino cerebeloso ventral y el extracto espino cerebeloso dorsal. Entonces, todo esto que acabamos de ver pertenece al equipo, al team. Eh, paleocerebelo o espino cerebelo. Aquí de color morado te puedo poner la función. ¿Cuál es la finalidad de este espino cerebelo o paleocerebelo? Bueno, la función de todo esto es recordar que el paleocerebelo o espino regula el tono muscular. Es muy importante para regular el tono. Aquí vamos a poner regular el tono muscular. Esa es la función del paleocerebelo, o también conocido como espinocerebelo. Regula el tono muscular. Eso es algo muy importante que tienen que recordar. Entonces, esa es la función del espinocerebelo. Estas son las estructuras que lo forman. Los núcleos cerebelosos que pertenecen al arquicerebelo, al, al paleocerebelo espino. Y aquí ya te puse en esta parte inferior, ya te he puesto las estructuras que pertenecen al cerebelo. Vermis, lóbulo anterior y la región para vermiana. Aquí dice para Vermina, pero es región para vermiana. Aquí me faltó la letra A para vermiana. Estas son las estructuras que pertenecen al cerebelo. Toda lesión cerebelosa siempre es ipsilateral. Nosotros tenemos dos lóbulos cerebelosos, pero cualquier lesión cerebelosa del lado derecho, si yo lesiono hemisferio derecho, las manifestaciones clínicas son del lado derecho. Si yo lesiono hemisferio izquierdo, las manifestaciones son del lado izquierdo. Cosa contraria sucede a nivel de cerebro. A nivel de cerebro, ahí siempre todo es contralateral. Pero que te quede muy claro, en cerebelo, las lesiones siempre son ipsilaterales. Entonces, esto es algo muy importante que tienen que recordar de estos tractos espinos cerebelosos. Y bueno, solo recordar cuál lleva la, el de miembro superior, cuál lleva el de miembro inferior. Si se dan cuenta, quedó un pedúnculo cerebeloso libre. Si lo ves, aquí te lo estoy encerrando de color amarillo. Este pedúnculo cerebeloso quedó libre. ¿Qué pedúnculo cerebeloso es ese, colegas? Pues el que falta, el pedúnculo cerebeloso medio que está apareciendo aquí en tu pantalla. Este pedúnculo cerebeloso medio comunica mi puente con el cerebelo, pero ya después mañana veremos cómo va la historia a nivel del pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, esto es el espinocerebelo o también conocido como el paleocerebelo y pues tienes que recordar todo lo que te acabo de comentar. Por ahí preguntan, una doctora pregunta, si hay un punto específico donde, este, de la decusación. Aquí, este tracto espino cerebeloso ventral, Así como va entrando y hace sinapsis en el núcleo dorsal de Clark, se decusa. Eh, sinapsis en la lámina 7, decusamos, ascendemos, subimos, 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 llegamos a mesencéfalo, nos volvemos a decusar. Eh, esto sucede a nivel del segmento del mesencéfalo, se decusa y llega al cerebelo. Solamente que uno ocupa el pedúnculo cerebeloso superior y otro... Utiliza al pedúnculo cerebeloso inferior. Esas serían diferencias entre uno y el otro, las porciones donde se proyecta, los núcleos cerebelosos que ocupamos, y bueno, esto es el paleocerebelo, o también conocido como el cerebelo. Y bueno, entonces, hasta aquí llegaría nuestra segunda parte del de día de hoy, en esta parte de cerebelo.